8, 7, 6, 5, 4. Autos al piso. 3, 2, 1. Comienza la voz del automodelismo. Buenas tardes, aquí comenzamos la 13ª edición de La Voz del Automodelismo Nacional, 13 años con ustedes, ¿eh? Y bueno, qué mejor hoy en esta tarde de lluvia en Mar del Plata y distintos lugares del país que presentarlo a él. Después de un tiempo, vuelve a la pantalla y a la radio el señor Leo Gemardino. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, Cristian, querido, y atrás. Nada, contento con volver, compartir un programa más y compartir un año más, ¿no? 13 temporadas, así que nada, volviendo en lo que se pueda, cuando pueda vengo y la verdad que la paso bien como siempre, ¿no? Bueno, tenemos un invitado. ¿Quién es? Tenemos un invitado, sí. Mi hijo, mirá, que olvidate. Lo trajimos, sí, lo trajimos. Actual piloto de... De tablita, así que nada, contento. Bueno, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Y debutaste ya en la tablita? Sí, ¿cuándo fue? En Miramar, la primera fecha, ya corrió la segunda y ahora va por la tercera en Mar del Plata. Me parece que tenemos a alguien en línea y es conocido de la casa. A ver, Juan. A ver. ¿Estás seguro vos que es conocido? Yo no sé. Lo único no que será, mirá, hoy en un grupo de WhatsApp que tengo, sí, yo, uno de los tantos, decía que era un referente de todas las categorías. Corre eléctrico, corre un N10, corre, qué sé yo, que corre, nada corre, porque él participa, pero capaz que lo conozco, parece confundido. No, pará una cosa, el último sábado se llevó el 1. ¿Se llevó el 1? Sí. Ah, no lo conozco entonces. Señor Diego Pesotti, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas, Juan? ¿Cómo andas, Leo? Hola, Dieguito. ¿Todo bien? Todo bien, todo lindo acá. ¿Es cierto lo que le digo? Que el sábado... Sí, obvio, mientras tenga salud hay que correr todo, Juan. Bueno. Además, hoy me desarmé el GT para desarmar la electrónica, para armar el 1/8, para ir a correr Mar del Plata. En julio hay fecha de FOAM, así que voy a andar por allá. Bueno, mira vos, ya está planificando. Primicia exclusiva. Planificando a futuro. Y a ver, tanto futuro. Pero que bueno, no tenés futuro mañana. Mañana, sí, mañana voy a ganar. No, bueno, pues ya estás planificando para 2 meses y te queda mañana, ¿no? Tengo el embrague automático, Leo, que ya aprobó la categoría. ¿Viste ese que me vendiste vos? El homologado. Bueno, está homologado porque se ve que le corrieron el curro a Montaña y bueno, hay que usarlo. Bueno, ¿vas en la tablita mañana? Mañana firme mañana. Mañana a bajarlo a Gómez. Oh, la lucha con el hombre que le gusta el micrófono. Sí, a Nico Gómez. Hoy creo que va a llamar, no quiere salir por cámara. Llame, Leo, que llame. Sí, hoy llama, pero no quiere salir, viste, por cámara, olvídate. Así que bueno, Dieguito, te estás preparando bien para mañana, creo que lindo parque de autos. Sí, después de una fecha suspendida. Vamos a ver, esperemos que deje de llover, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver mañana cómo se comporta todo. Bueno, veo que estás en la ruta. Estoy manejando acá, yendo a buscar las cosas para mañana, justamente. Bueno. Preparando todo. Y quiso ser el primero en la tarde de hoy y quiere repetir mañana. Sí, ya que viene seguidilla de ganar. Pero creo que ya la fecha pasada de suspensión, ¿no estabas vos presente o sí estabas y se suspendió? Sí, la pasada iba a correr también, pero suspendieron. Por eso, ¿y la anterior no estabas? La anterior estaba de viaje. Claro, que fui yo, qué casual. Qué casualidad. Claro. ¿Que el miedo ha sido? Pánico escénico le agarró. Me enteré que venías vos y dije, Leo, no puedo estar ahí. Se cayeron unos 15 pilotos. Imagínate Toto, que no quiere volver más. Así que bueno. Está en boxe Toto, así que bueno. Así que bueno, nada, esperemos que mañana salga todo bien. ¿Cómo está el tema del 1 en 10? Vos que estás en el eléctrico también, comentanos algo, porque el referente del eléctrico no estamos teniendo comunicación. Así que vos como piloto, último ganador de los ECO 1 en 10, fresquito, a ver, decilo. El sábado pasado corrimos Touring en Norauto junto con los GT. Y bueno, somos pocos, éramos 9 o 10 autos.
Nada, el auto se comporta... El auto anda hace todo solo bien, así que nada, no es mérito mío, es mérito del auto, que es una cosa increíble. Estoy corriendo con un Serpent. Quiero agradecerle a Marcelo Crosetti porque todo es todo de él. Yo solamente lo corro y lo armo. Y bueno, ahora seguimos con el proyecto de un octavo, que vamos con 990, con un Serpent. Así que vamos a meterle con todo, al Touring eléctrico y al 1/8 Fogam. Bueno, así que es importante lo que estás comentando. Y bueno, ¿y la categoría ha evolucionado en los últimos tiempos en la eléctrico? Los eléctricos andan muy rápido, muy rápido, pero el tema es que somos pocos. Bueno, la realidad de todo, ¿no? Diego, eso está pasando en todas las categorías, ¿eh? Sí. Por suerte pudimos juntarnos con el GT para por lo menos cubrir los gastos y poder correr, porque si no solos, viste, a veces no se puede. Igual, Diego, 10 autos, a ver, es poco y es mucho hoy en día, ¿no? Un parque sí, de eso. Lo que pasa es que el touring eléctrico, para andar adelante hay que poner goma nueva todas las fechas. No hay vuelta. Y la goma vale $36. Sí, es como todo. Y hay gente que... Como todo, ¿viste? Pero bueno, es más fuerte a veces que... Sí, se corre eso. Una vez por mes, así que se corre una vez por mes, no pasa nada. Por eso, lindo parque, 10 autos, qué sé yo, en una sola categoría. Sí, GT, ¿cómo está? Aparte el auto, No sé, no tuve la posibilidad, pero ahora cuando vaya a Mar del Plata lo voy a llevar para probarlo allá. Yo creo que tiene que andar como el FOAM. El auto anda muy rápido. Te preguntaba por el GT. ¿Hay parque también en la misma cantidad? 10 autos. Sí, pero diez GT autos. Son menos. GT había 7, imagínate. Pero bueno, por lo menos 16, 17 o 15 en total, la pista puede armar el evento. Sí. Claro, los gastos son muy altos en el último tiempo. Y viste, ahora... hay una persona que prepara la pista, que tiene que... Nada, la pista hay que mantenerla, como digo yo siempre. La pista de los socios, y si los socios no colaboran con la cuota anual, yo hace mucho que corro y vi cerrar muchas pistas. No quiero que esta sea una de esas, porque la verdad que sería lo último que tenemos acá en Buenos Aires. Pero perdóname, te corte. El año pasado no me dijiste que hacía 2 años que corrías vos nada más. Que 2 años que corría. 2 años la categoría. Yo lo conozco hace 10, pero él siempre hace 2 años que arrancó. No me están dando los números. Cada vez que le digo, che, andás re bien, Pesotti, ¿no? Y ese, eso que hace 2 años, ¿no? ¿Qué dice? El año 94 que corrimos con Maceo, esto se hacen los boludos, pero también, ¿eh? Así es, más años que la injusticia, pero bueno. Ya los veteranos pueden correr. Y mirá, están hablando del 94 y pensar que yo voy al patio de la casa y a cuántos le he ganado, a Pesotti, a Maceo, a todos le he ganado. A Bregante, le ganaste a Bregante. A Bregante, así que... Ah, no, está borrado Bregante ahora. A Bregante papá le gané. Al hijo no, todavía me falta una vida todavía. Tengo que volver a nacer para ganar al hijo. Pero ahora se fue, ahora hace motocross ahora. Va cambiando. Sí, está full, hijo, con eso, está full. Pero bueno, ellos son palabras mayores, así que... Hay que terminar siempre atrás de ellos, porque son... Siempre hay uno que es mejor y hay que aceptar, ellos son unos genios. Así que bueno, Leo y Juan, les mando un abrazo grande... saludo a toda la audiencia y nos vemos pronto, ¿eh? Y no, dale. Por supuesto. Quizá dale. Leo te ve allá en Buenos Aires. Con las tablitas, ¿eh? Nos vemos pronto y en cuanto. Sí, calculo yo que no sé si esta fecha, bueno, en esta no, pero la próxima posiblemente estemos en Buenos Aires. Creo que estamos organizando todo para poder viajar con César El Baun y Nacho Leme, llevar 3 tablitas para allá. Van a revolucionar ahí. Sin duda. Ay. A ver si Diego se fue. Chao, chao, Diego, chao. Diego Pesotti en la voz del automovilismo nacional e internacional. Aquí ahí lo tengo a un piloto que me está diciendo que tiene problemas con el Zoom. A ver la aplicación, si puede entrar, será que está ocupado o no tenemos más cámara. No, cómo no, ahí se sobra. Estamos, ¿dónde? A ver, por favor, me estirás un poquito el cable de internet que puede estar doblado en algún lado. Claro. Así que estamos probando, pero bueno, nada. Mancilla. Estamos en radio. Radio, punto, televisión, mirá, está muy ahí lo vemos. Imagínate que estábamos, te acuerdas, en una radio que hasta teníamos el cablecito para acá en el micrófono. Mirá, ahora parecemos, no sé, no te voy a decir, no hablemos de política, ¿no? Pero te pones en el medio de estos dos micrófonos y ya estamos. Albertito Mancilla. No. .radiomdq.com, donde en Rivadavia 3422 a la línea telefónica.
223-5385-438. Llame, llame ya. Es el momento, ¿eh? Llame, es el momento para compartir. No, ganamos, no, no tenemos sorteo, ¿eh? No tenemos sorteo. No hay sorteo. Ya van a venir, sí, olvídate. Ya van a aparecer gente siempre de Buenos Aires ahí, gente que está golpeando. Me mata, bueno, me mata la notebook de Mancilla. Ah, no, no, lo vamos quiero aclarar, bueno, siempre olvídate. Lo de Diego Pesotti, que ganó el último fin de semana, fue segundo. Martín Damián, tercero. Juan Macherone, cuarto. Gabriel Rastelli, y Pablo Sorsi, quinto. Sexto, David Cuello. Séptimo, Jorge Sorsi. La clasificación oficial de ECO. El último fin de semana en Quilmes. Ah, no, perdón, en la tablada. Esto es la tablada. Tablada, tablada. Estamos confundiendo con Quilmes. ¿Eh? ¿Sabías que tablada la pintaron toda? Quedó sí, muy linda. Muy ya creo que fue un primer proceso de la carpa. Yo cuando fui ya estaba toda impecable la carpa, la parte cronometrista pedana. Y ahora le metieron batería a la pista. Volvió a ser la tablada que yo conocía en su tiempo. Así que felicito a la organización, a la gente que está manejando la tablada. No es que tampoco le tiro tanto laureles porque sean mis amigos, ¿no? Pero porque son amigos, no son pilotos, son unos mancos. Pero bueno, así que un saludo, gracias, un saludo grande a los que están organizando la pista, la están dejando hermosa como siempre fue tablada, ¿no? Ahí el amigo Iglesias, el amigo Díaz Pérez. Ah, no, ni y idea, Fontela. Fontela, yo lo he escuchado, no, la verdad que todavía no lo he conocido, pero algún día lo vamos a cruzar. No tuviste. Bueno, son la hora 17, es 16 minutos 30 segundos. Y señor operador, vamos a ver qué nos decía el amigo Damián Montiel con respecto al último fin de semana, con respecto al día sábado en la categoría GT, un octavo nitro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Alberto, audiencia. Bueno, como el último viernes, les voy a hacer este reporte por video de la categoría GT 1 octavo. El sábado pasado, 13 de mayo, corrimos en el Hernán Maticoli la segunda fecha del campeonato. Esta vez acompañados por la categoría 1-10 Touring Eléctrico. La verdad que muy lindo día, nos acompañó el clima, por suerte. Se pudo probar bastante. La verdad, bueno, hubo muy buen clima en general entre la gente, la pasamos muy lindo. Un excelente día hobby y bueno, pudimos aprovechar a probar, a girar y a correr con tandas tranquilos, con tiempo para preparar los autos. Por suerte, al juntar dos categorías, no tuvimos problemas con temas de poner coche, con temas de mecánicos, así que la verdad que fue una jornada muy, muy positiva. Con respecto a GT tuvimos 8 participantes. Bueno, había dos pilotos que usualmente vienen, que estuvieron ausentes por temas de viaje, vacaciones, trabajo, etcétera. Pero la verdad que bueno, tuvimos una cantidad linda para correr una carrera que sea entretenida e interesante. Como venimos corriendo ya desde el año pasado, la carrera constó de una clasificación a la mejor vuelta y después dos finales de 15 minutos que definen un único resultado de la fecha por suma de tiempos. En la clasificación, la pole la hizo Gaby Rastelli con su Hot Bodies Orion, con un tiempo de 24 segundos y 2 décimas, y sacó 9 décimas al segundo, que fue Cristian Corvo, que estaba estrenando chasis y motor, un chasis Serpent proveniente de Mendoza, ex Pato Gil, y un motor Himar 0KM, que estuvo andando, la verdad, muy bien. Se notó la diferencia del equipamiento, la verdad. Para Cristian, bueno, quedó 9 décimas de Gabriel. Tercero clasifiqué yo, Damián Montiel, a 2 décimas de Cristian. Cuarto, Cristian Massini. Quinto, Gustavo Rainone. Sexto, Azuri. Séptimo, Lobalbo. Y octavo, Zavala. Con respecto a las finales, corrimos las dos finales a 15 minutos. En la primera final ganó, como en la clasificación, ganó Gabriel por un margen considerable. Hizo 36 vueltas en 15 minutos 25 segundos. Segundo terminé yo a 3 vueltas. Y tercero Cristian Corvo a 2 segundos mío. Bueno, cuarto Cristian Massini ya a 3 vueltas. Quinto Fernando Lobalbo. Sexto Dani Azuri. Séptimo Nico Zavala. Y octavo Gustavo Rainone. Gustavo terminó abandonando.
En la segunda final, en la vuelta previa, Gaby Rastelli rompió coronas, barrió coronas, así que no pudo largar, lamentablemente. Que obviamente era amplio favorito a ganar la segunda final y a llevarse la fecha. Así que nada, abrió un poco el juego a que los demás pudiéramos pelear por la victoria. Y la verdad que salió una carrera muy, muy peleada, muy entretenida. La terminó ganando Cristian Corvo por una diferencia de 8 décimas de segundo, con 34 vueltas en 15 minutos, 14 segundos, 9. Y yo terminé con 34 vueltas en 15 minutos, 15 segundos, 7 décimas. Tercero, Gustavo Rainone, ya a dos vueltas. Cuarto, Dani Azzurri, en la misma vuelta de Gustavo. Quinto, Cristian Massini. Sexto, Fernando Lobalvo. Séptimo, Nico Zavala. Y octavo, Gaby Rastelli, que no pudo largar. Pero bueno, la carrera, la verdad que fue la segunda final, fue muy, muy entretenida. Cristian venía ganando, yo lo pasé en la primera parada de combustible, me alejé y después sobre el final Cristian se me empezó a acercar, cometí un error, mal, un trompo solo yo, y la verdad es que después Cristian empezó a girar más rápido y hasta que en la anteúltima vuelta, la verdad que para ponerle un término coloquial, la pecheé y me corrí un poco la línea y Cristian me pasó. Y bueno, nada, la única opción que tenía yo fue tratar de pegarme atrás de él y tratar de ganar la carrera total por suma de tiempo. Así que bueno, nada, Cristian terminó ganando y yo terminé atrás de él. Pero bueno, fue muy, muy entretenido, muy emocionante, porque Marcelo Iglesias se puso a relatar el final de la carrera y todo. La verdad que estuvo muy bueno. Así que nada, con la suma de tiempos en general, el resultado fue que terminé primero yo. Con 67 vueltas en 30 minutos 17, segundo Cristian con 67 vueltas en 30 minutos 19, Cristian Corvo, tercero Cristian Massini con su Jovao motor XRD, cuarto Dani Azzurri con su X-Ray, quinto Fer Lobalvo con otro Jovao, sexto Gustavo Rainone con X-Ray, séptimo Gaby Rastelli con Hot Bodies y octavo Nico Zavala con X-Ray. Así que bueno, nada, en resumen, una fecha muy linda. Y bueno, ahora el campeonato ya se barajó un poco de nuevo, porque obviamente Gabriel había ganado la primera fecha y en esta segunda fecha venía para ganar, pero con el resultado del final, bueno, perdió muchos puntos, porque obviamente se definen por los puntajes, se otorgan por la suma de las dos finales. Así que hoy en el campeonato estoy primero yo, después de dos carreras con 1.253 puntos. Tercero, Cristian Massini con 1.176. Segundo Cristian, tercero Gaby con 1.133, ahí nomás. Cuarto, Cristian Corvo, también ahí nomás. Quinto, Dani Azzurri. Sexto, Gustavo Rainone. Séptimo, Fer Lobalvo. Octavo, Lucas Galito, que bueno, ya tiene una carrera menos, no pudo participar. Noveno, Nico Zavala, también que vino solo en la segunda fecha. Décimo, Dante Covino, que no pudo participar en la segunda fecha. Y octavo, Pablo Tehual, que tampoco pudo. Pero bueno, todavía tienen posibilidades con el sistema de descartes de pelear por el campeonato. Todavía nos quedan 6 fechas por delante. Así que bueno, esperemos que sigamos con esta cantidad de pilotos y podamos levantar un poco, llegar a 10, que sería lo óptimo para correr lindas carreras, por lo menos en un solo grupo. Y bueno, ese fue el resumen de la segunda fecha y del estado del campeonato, así que nada, les mando un abrazo y bueno, en cualquier cosa estamos en contacto, me pueden consultar por la categoría o por lo que sea que les pueda ayudar. Un abrazo grande para todos, buen fin de semana. Chao. Gracias, Damián Montiel, desde Buenos Aires, hablando de la categoría GT, un octavo. Sí, un informe amplio. Todos estuvimos ya recién a Pesotti, con el 1 en 10, con el tuning. Ahora el GT. Ahora falta que el amigo Rastelli se ponga en contacto con nosotros también, así que bueno. Seguramente, como para hacer un poquito amplio, ¿no? Claro, el último fin de semana tuvieron el sábado con el eléctrico y el domingo con todo terreno ahí, la segunda fecha del campeonato metropolitano. De todo terreno, así que está. Y no nos vamos a olvidar de lo que está ocurriendo en Chile.
En Santiago del Chile. Chile con todo. Con el sudamericano, con el sudamericano, las tres categorías, ¿no? Las GT, tres categorías, sí. Un octavo Foan, obviamente, y lo que es tuning también. Claro. Todo son tres litro, categorías. Con mucha cantidad de pilotos de distintos lugares del mundo, del país, va, del mundo. Así que está. Tenemos que decirle que la gente de Chile, de Mendoza, entre ellos el Pato Gil, también Bustos, Eduardo Bustos, y también la Silota, son los representantes de Mendoza. Y además también está el amigo Giardino de Córdoba y Bordino. Son los dos, y muy poco en sí, de, como otra fecha para un sudamericano, de acá de Argentina. Y sí, sí, bueno, pero ya la situación es lo que siempre se habla día a día, no lo que mirá en el noticiero. Está complicado el asunto, pero bueno, nada, qué sé yo, hay que juntar pilotos, intentar que vayan, que se diviertan en su forma, en lo que se pueda. Pero bueno, sí, para andar adelante, como siempre digo yo, la velocidad se compra, así que en la situación hoy del país es complicado, ¿no? Pero bueno, nada, lo bueno que se pueda hacer un sudamericano, lo bueno que participe gente, sea la cantidad que sea, 50, 100 autos, todo es mucho para la situación del mundo, te diría. Claro, sí, exactamente, el problema en todos lados, ¿eh? No es solamente en Argentina. Lamentablemente no pudimos participar de este sudamericano, que habían tenía todo listo, pero problemas que tuvieron el amigo Forti, Pablo Forti, juntamente con Franco Del Piane, que no pudieron viajar. Claro, creo que, no sé si... Martín estaba en proyecto de ir. Que intentamos comunicarnos con él y no pudimos. Así que cuando venga el informe desde Chile, nos van a informar de que... Ojalá que pueda, pueda ir un representante de Mar del Plata. Así que nada, contento. Lástima que se pudieron bajar un gran referente, Franco. Claro, iba a estar pero, entre los mejores. Bueno, pero, si no se puede, no se puede. Ya va a haber otro, siempre revancha en esto. Bueno, Leo... Se viene. Y mirá, ahí te está. Digo, si Franco, bueno. Pará, mirá que te digo, a ver, si no puede ir, yo sé que va a estar caliente, pero que no se le caliente el auto, que lo lleve a Radiadores Bocha, en Colón 5946, teléfono 223-680-2303, Radiadores Bocha, ahí solución completa en tu auto. Dale, manija, porque viene la gente, ahí llega gente nueva, ¿eh? Ah, está llegando invitados. Sí, invitado. Llegó un hombre con todas las luces, porque los auspicia Electro Sotera en Jara y 25 de mayo. Bueno, nos vamos a exteriores. Me parece que está Gabriel. A ver. Siéntese, vamos a hacer los auriculares, bienvenido. A ver quién está, a ver. No, yo no, a ver, yo le voy a decir, no le voy a decir el apellido porque me reta cada rato, porque ya no sé si es Pilas Félix, bueno. Pidaxili. Tiene un apellido que... Mejor decirle Luisito. Ahí está. Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Juan? Muy bien. Bienvenido, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, perdóname un segundo porque tengo al amigo Rastelli, Gabriel, en línea. Hola, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, nosotros te esperamos por Zoom, pero bueno, está en la próxima ya va a estar por Zoom para que la audiencia te esté viendo, ¿no es así? Y sí, que te conozcan. Quiero conocer, querido. Bueno, ¿cómo? Gabriel. En la próxima seguro. Bueno, ¿está lloviendo en Buenos Aires? Está lloviendo y un montón. Ah, bueno. No, la verdad, terrible. Sí, el pronóstico era de lluvia bastante fuerte en distintos lugares de la provincia y del país también. Bueno, Gabriel, el último fin de semana tuviste actividades, por supuesto, el sábado, con el eléctrico. El sábado tuvimos actividades con el eléctrico y también corrimos con el GT La Explosión. Claro, hace un momentito nos decía todo Montiel, un informe que hizo de la categoría GT, pero ahora vamos al eléctrico, que es importante también. La verdad que el eléctrico estuvo muy lindo, éramos 12 pilotos y se corrió la Master, que es la inicial para la categoría, y la Pro, que ahí, digamos, corrimos ahí. Bueno, importante. Participamos en la Pro. Bueno, y para vos, ¿cómo fue la cosa? Quedamos cuartos en la general. La verdad que tuvo un día con un poquito de complicaciones con el tema de una corona que nos dejó ahí sin pelear en una de las mangas. Pero bien, la verdad que lindo. La categoría siempre ahí va creciendo y es muy lindo el eléctrico. ¿Leo? Son autos que van muy rápido.
No, no, sí, bueno, lo que es eléctrico, el tuning sí lo he visto, así que van como piña, la verdad que van como piña hablando todo un poco, y bueno, todas las categorías van fuerte, en su escala van en fuerte. Bueno, importante lo que estás comentando a toda la audiencia, Gabriel, del último fin de semana, y bueno, también estuviste, de ahí te corriste el día domingo a todo terreno. Sí, el domingo hubo carrera en el Speed, una carrera que se hizo normalmente del campeonato. La verdad que ahí no corrimos, sino fuimos a hacer un poco de ayuda a los pilotos de X-Ray, llevando repuestos y colaborando con los setup. Pero sí, la verdad que fue una jornada del domingo, sí estuvo muy lindo el día y la verdad que bastante cantidad de pilotos. La verdad que es agradable. Ir al Speed y pasarla bien. Te dejaron lindo el Speed, ¿no? Después de tanto tiempo y todo, quedó lindo, ¿no? Con tantos problemas. Sí, la verdad que de la mano de Javier, de Lucero, el Speed está cada vez más lindo, colabora mucha gente también. La verdad que le ponen muchas ganas. Sí, me habían dicho. Ahora se hace el fin de semana, ahora de fin de semana largo, está el Nacional de todo terreno, la primera de todo terreno se hace ahí en el SPI. ¿Qué es? ¿Como si fuera un regional? Sí. ¿Puede ser, no? Es como, en realidad el nacional es, se juntan las pistas del regional, las de los interior de La Pampa, nosotros de Buenos Aires y se hace todo junto. ¿Tenés idea, o sea, cuándo va a Bahía? No tengo idea. Pero para la próxima se los averiguo, si quieren. Dale, porque tengo acá un piloto de Mar del Plata que estuvimos hablando hace dos días, creo, ya no sé ni qué día estoy, pero bueno. Hace un par de mañanas atrás estuve hablando y tiene un auto 0K recién armado, todo nuevo, y me puse a hablar con Luca Pascual de lo que Bahía y eso, y no sabía tampoco cuándo podía ser la fecha Bahía, pero cuando haya Trugui allá le vamos a caer. Me parece. Hacer ruido, sí. ¿Qué pasa? A compartir. Sí, olvidate. Lo lindo es eso. Olvidate. Los viajes y está muy lindo. La gente, eso es lo que va. Bueno, a ver. Exacto. El señor operador tiene por ahí la fotito del podio. A ver ahí. ¿Puede ser ahí que está? Yo lo vi a Baigorri ahí, no. No, no, no. No es. En las fotos esas. Están pasando en este momento, ya que vos no estás viendo el programa, los podios del último fin de semana, del domingo. Sí. Sí, en una de... creo que en las Truis, me parece. ¿El qué? Que estaba... ¿Baigorri? No, Baigorri en Brasil. Ah, mirá. Ese es conocido mío. Por eso lo vi. Le mando un saludo. Después le vamos a pasar. Lo voy a gastar. O sea, el tiempo casi que no lo veo, ¿no? ¿Qué hace en el podio? Sí, sí. Por favor, a ver qué hace en un podio ese tipo. Gabriel, con respecto, sí. Vos me comentabas que la próxima sería el torneo nacional, prácticamente. El próximo es, sí, la semana que viene. Ah, aquí nomás. Esperemos. Cerquita nomás. Claro, ahora cerquita. Bueno, y después... 25, 26 y 27 de mayo. Así que la otra semana ya. Con todo la otra semana. El festival. Y por supuesto esperan gran cantidad de pilotos de distintos lugares. Sí, está confirmado. Es más, viene gente a participar de Uruguay. Ah, vienen como ya 8 pilotos. Es otro nivel, ¿sí? La familia. Sí, y vienen. Sí, vienen varios. Unos de Montevideo, otros de Punta del Este. Los chicos, la verdad que les gusta venir, hoy a ellos, digamos que nuestra situación los ayuda mucho, así que están más que bienvenidos. Viene por dos pesos, viene eso, no tiene problema. No tiene, la verdad que no. ¿Cutini va a correr, sí? Cutini, sí, va a correr, corre Nico Bregante también, Mati Cardín. Va a estar muy interesante. Dos grandes amigos, el Nico y Cutini. Yo me muevo en esa línea, viste, somos todos buenos pilotos. Claro. Yo soy un piloto de punta. Yo no tanto como de ellos. De punta a la manguera voy yo. Bueno, Gabriel, desde ya muchísimas gracias por todo este informe que has brindado y ya en los próximos programas nuevamente en contacto con toda la audiencia.
con todo lo que va. Así es, Juan. Salimos, la próxima ya salimos con por Zoom y bueno, le mando saludos ahí a toda la audiencia y a ustedes y muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a vos y saludos al Colo, ¿eh? Ahí, a la amigaza. Dale, serán dados. Bueno, así seguimos en La Voz del Automovilismo Nacional e Internacional. Y nuestro amigo acá, Juan, ¿cómo andás? Luisito. Luis, perdón. No Luis, pasa nada. Luis, ya le cambiamos los nombres. Muy bien, muy bien. Estamos acá. ¿Y? Llegamos. ¿Estás encontrando? Encontrándome. ¿Cuesta? Sí, de a poco vamos tomando el ritmo de lo que es, de cómo andan los chicos. Todo a su paso. Bueno, con una gran ayuda de Leito, de todos los que me dan una mano. Corren dos categorías, Juan. Eso es lo que iba a decir. Le entró los campeones. Entró con todo, entró. Igual la fecha pasada tuvo que, por razones obvias, tuve que correr en una, pero... Sí, no, tuve un casamiento el día anterior y no me daba el físico para correr en las dos. Pero estaba complicado. Piloto dos categorías. Sí. Ahí le vamos metiendo, bueno, de a poquito, girando y metiendo vueltita tras vueltita, tranquilo al ritmo que uno pueda. Sí, guarda que tú estás adelante, porque el ritmo que puede, cuarto. No. Vamos cazando. ¿Es de apretar? Va con el medio mundo, con la cañita de pesca y sabe cómo se va para adelante, ¿no? Pero bueno, le tira humildad, ¿viste? Pero nada. No, gracias, Leo, pero hacemos lo que podemos. No. El un quinto, vengo flojo, la anterior que no corrí, pero bueno, vamos a ver si en esta. Bueno, ¿y Mar del Plata? En Mar del Plata. ¿Qué cambia el circuito? Que en Mar del Plata te voy a decir algo. Yo corría en los 90, pero en 1.8. Y, ¿en un octavo? Sí, en un octavo. Y no sé, del año, la última vez que corrí en Mar del Plata, del año 95. Así que van a ser 20 y algo. Chido, ¿no? Sí, increíble. Y sí he ido a practicar cuando no había nadie, con algún autito, pero no a correr como antes. Ah, pero ya viene con experiencia. Sí, ahora había abandonado unos cuantos años. Con el quinto tendría que andar bien porque, te digo la verdad, ¿vos decís, con Leo? Recargo de vuelta. Tienen más recargo que... Con tengo esta, el auto liviano. Con esto del campeonato de generar un lastre virtual en vuelta para los punteros, creo que hay 4 o 5 autos que ya van con lastre en el quinto, gracias a Dios la tablita, ¿no? Vamos con el cuchillo entre los dientes, así que... Vamos a ver la tablita, a ver qué, Leo, vos qué sabés, bueno. ¿Qué pasa? Decís que es diferente. Bueno, no acá sé. Está el candidato, mirá. No sé. Acá lo tengo. No sé. Número bueno, uno. Bueno, pero el aparte, pro y el uno. Aparte de eso, sí. Creo que nos está mirando, y también para salir al aire, Ignacio Leme. Ah, a ver, bueno, si está número uno, arrancó muy bien ese el muchacho. Nachito. El Nacho. El Nacho, hola. Hola, Nacho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Muy bien. Bueno, acá todo tenés tranquilo. Rivales. Acá tenés rivales para el domingo, si Dios quiere. No, yo no tanto. A uno le tengo miedo. ¿Cómo andás, Luis? Bien. Me salió dos Nachito. Palos ese. Mamá, me salió caro, chiquito. Dos palitos te salió. No. Dos palitos de carro. Pero bueno. Ma, ¿cómo estamos, Nacho? Creo que bien, la verdad que preparé todo de vuelta, se acomodó el motor, pude cambiar el cigüeñal, gracias a Fer que justo tenía uno y me hicimos ahí un truquecito, así que preparé todo de vuelta a ver qué pasa, Mar del Plata. Estás en la etapa de decir a ver qué le hago y la mirar y decir no tengo nada para hacer. No, es que está hace más de 10 días ahí en la mesa del garage y no puedo hacer nada porque ya hice todo. Ya está, no hay más nada para hacer, ¿no? No hay más nada para hacer. Sí, es lo que pasa, a mí me pasa lo mismo. Estoy ahí esperando a ver qué me prepara el domingo. A ver el domingo qué, Mar del Plata, circuito rápido, pista grande. La tablita es muy linda en el curbón. Cuando llegás a pleno... ¿Diferente a Miramar, Leo, la tabla? Yo no, después, no sé, te pregunto. No, la tabla... La recta es larga. La diferencia de Mar del Plata... Primero Miramar el circuito, ¿no? Que ya es un circuito trabado, chico. Es un circuito rápido, viene a ser... No rápido en velocidad, sino que muchas curvas. Mar del Plata no tanto, pero... La verdad que en la tabla, en la recta, acelera mucho. Más. Mucho, llega fuerte al curbón y bueno, la picardía es agarrarle bien el sentido al curbón, trabajar bien el diferencial y poder entrar justo al martillo donde está la antena, porque la tabla es media traicionera, entonces es la única parte que te podía decir que se complica esa parte de la antena. Después que tenés que manejar un poquito más,
Bien. Pero después Mar del Plata en un circuito rápido va a estar lindo. Hoy la categoría está pareja, la tabla, y cuatro tablas que están muy parejas. Yo las veo desde abajo y algo entiendo en muy poquito, pero las veo que van firme y que están manejando bien. La verdad que están manejando bien. Sí. Nacho es uno que la verdad que... ¡Ay, nomás! Muy bien, Nacho. Él trabaja en casino y yo te digo la verdad, le he tirado una calle acá a Nacho. Hoy le tiro medio pleno. Hoy le pongo medio vamos pleno. Vamos mejorando. Claro, vamos mejorando. Pero bien, bien. ¿Y el amigo César por ahí está? No, de esa persona no hablamos. Después iba a llamar, así que... No sé. Siempre tiene complicaciones. No. Aparte, no sé, no estoy llegando y me tiene miedo, viene por mí y yo estoy en el fondo del campeonato, no sé. Pareciera obsesivo. Pero nada, no. Sí, no sé, la verdad que no. Contento, pero bueno. Están todos, con todos, diría yo. Están andando bien y Mar del Plata lo van a demostrar lo bien que andan. Y lo importante es que están laburando en las tablas, no se están cayendo las tablitas hoy en día. Menos yo. La verdad la que... toco. Yo digo, la voy a tocar en la semana. La mía se cae. Pero pará, ahí tenés uno del ejemplo. El año pasado, o el año pasado acá, o en Buenos Aires, años anteriores, se caían muchos autos, como se caían en todas las categorías. En Miramar, vos decís, no la está tocando y termina en las finales, salvo que pase una catástrofe, como le pasó al Leme, que Leme abandona por cortar un cigüeñal en una tabla, que una cosa rarísimo, de loco, una cosa ni en el rara. Octavo lo cortá. Y, yo, bueno, corté después, en un octavo, yo corté. Después que se cruzó a mi hijo de frente, pero bueno, ahí tuvo que desertar, pero... Amén de todo eso, no se están cayendo por sistema de pararse las tablas y eso están terminando, así que eso es lo bueno. Eso es lo bueno, sí. Las dos quedadas mías fueron por accidente. Exactamente. Sí, y yo no me acuerdo así de una cosa rara, creo que han terminado todos. Y bueno, eso es lo importante que los autos. Lo mismo digo del quinto. Sí. El quinto lo he visto mucho más complicado está que este año. En sí. Y ahora, más que tenemos un lindo parque de casi 10 quintos, creo, para ahora. Para el domingo creo 9 o 10 quintos, si no conté mal. Y creo que esto vamos a andar alrededor de las 12, 13 tablas. Así que bien. Se vienen dos finales con la tablita. El amigo, vamos, dijo Cañete, dos finales. No sé qué tanto miedo tiene con las dos finales. Es que porque se pone más picante, porque hay que entrar en la... Ya te viene una clasifica complicada, una serie complicada, donde eso te define si entras en la A, que en el caso de que haya 12 autos van a ser 6-6, así que... viene a ser el que entra en la A, en el peor de los casos, por más que haga una vuelta y abandone, queda sexto. Claro. El problema lo tienen los que van a la B, que por más que gané y hagas más vuelta que la A, te quedaste séptimo. Entonces se pone más picante el asunto. Se va a poner más lindo. Claro. Sí, por supuesto. Así que nada, por eso mismo. Pero bueno, Nachito, me alegra de nada, que estés bien. Que ya estés con ganas otra vez, porque medio que te me habías caído un poquito, pero bueno, vimos que... Y casi. Pito, ¿viste? Tuvimos que enganchar el IMAX ahí a ponerlo a cargar el lipo y agarró otra vez. Y fíjate que no llegué a clasificar y ya me iba para casa el otro día en Miramar. Si no era por vos que insististe con el tema del motor apareció un motor, y bueno, no corría. Y bueno, pero tiene que aparecer, siempre hay. Siempre, hay que buscarlo. Es la familia, solamente. Es la familia. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Siempre hay. Así que nada, contento. Y señor Ignacio... ¿Y el nuevo, este piloto nuevo, qué te parece a vos? Va. Le falta un poquito, pero va. Donde se tranquilice y no quiere ir a fondo desde la segunda vuelta, porque lo escucho al padre. El padre está... No, Dylan, a fondo no. Banca dos vueltas, que caliente. Nacho, en esta carrera voy con los intercomunicadores, los pro. Eso sí que los pro, ¿viste lo que usan los tope de gama? Ahí me lo prestó un amigo, me lo prestó un amigo para usarlo, para por lo menos no le voy a gritar tanto de abajo, le voy a matar la oreja, pero no le grito lo tanto. Malo de todo esto es que no nos vas a dar bola a nosotros para que no, olvídate, vos que yo estoy abajo para el que grite, si total lo uso de un solo oído nada más, el otro queda libre, así que más que nada para no digo enseñarle, porque la verdad me sorprendió, te diría que ya está casi manejando como yo, pero relativamente para un par de indicaciones siempre buena, para salir de los ríos es bueno eso, pero nada, contento por que todo nada, para calmarlo por exactamente ahí, para calmarlo alguien que te vaya diciendo el galgo tranquilo, aflojá. El galgo viene de raza, viste, bueno. Si es como yo que se le corre el coágulo y arranca como viene, bueno, por eso va a estar bueno eso. ¿Y vos, Díaz? ¿Qué pensás de todo esto? Con ansias esperando a correr a Mar del Plata, por primera vez en Mar del Plata.
Sí, después de tantos años verla. Después de años viéndolo a él correr y a todos. En varias categorías, viendo cómo corren a Cámara de Plata. Y ahora vos estás ahí, está arriba la pedana, ahí están, te van diciendo cosas, al costado, che, correte, no me choqué, ¿sí? Todo un aprendizaje. Guarda que claro. Yo te juro que me sorprendí cuando venía ganando la serie. Bien. Y al de Bahía le venía haciendo un tapón, pero tapón de decir, no te dejo la cuerda. Eso me gustó, por eso digo que va a aprender. Bueno, igual esto, como digo yo, estos pibitos locos nacen con la play, jate. Claro, ya está. Ya me manejan solo. Sí. Bueno, acá tenía otro ahí, el que está sentado ahí, mira, te empezás la butaca esa de que de la mesa de la cocina. Pero bueno, así que nada, qué sé yo. Manejan mucha tecnología a comparación que yo, ¿no? Sí, pero ya estoy grande. Un poquito grande. Pero bueno, me quiero mantener joven y con respecto actualizado. A Dina, no, me quiero mantener actualizado en los jóvenes. O actualizado con la juventud, o sentirme joven. No, pero después con respecto a Dylan, vas a ver que aparte fecha a fecha va mejorando y va a ir más rápido, olvídate. Sí, mientras termine hasta ahora con la tabla entera, es todo experiencia. Es lo que yo le digo a él, es llegar. Lo importante es terminar. Después pasa la etapa de pelear la última posición, después meter la vuelta rápida. Después, lo peor que puede haber, que el paso que yo calculo que nunca lo pude dar, es la regularidad vuelta a vuelta. Nada, ser parejo. Ese parejo vuelta a vuelta, concentrado. Ahí creo que hay gente que tiene un don que yo no lo puedo tener ni de casualidad. Pero nada, qué sé yo. Es como todo. Cada uno toma el hobby deportivamente o a divertirse. Exacto. Sí. Todo nada, lo tuyo. Lo mío es divertirme. Yo me aburro. Yo llego un momento que, por más que venga ganando, ya me empiezo a aburrir y ya empiezo a hablar con el de al lado, empiezo a, qué sé yo, a esperar que venga alguno para tirar una maniobra. Pero no, es más diversión que otra cosa. Me pasa en el simulador y me pasa en el RC, en lo real, como quien diría, en el RC, ¿no? ¿Y vos, Luis? Y yo, qué sé yo, cuando me subo a la pedana trato de girar y girar y dar vueltas y dar vueltas. No volverme loco, ni tampoco, si veo alguno rápido, siempre trato de dejar pasar a los que vienen atrás o que vienen rápido, como para no generar. Pero tratando de que... Que no te, tampoco se acerque. Que se no se acerque. Sí, tengo unas complicaciones con el motor, que bueno, voy a ver si las modifico, que no toque nada. Tengo un problema con el tanque, pero bueno, ya lo voy a mejorar y para la próxima a ver si me mejora en el rendimiento. Pero hay chicos que bueno van bastante rápido y tienen misiles. Bueno, los que están en adelante, los motores, bueno, Dylan, el motor también, un caño el de ustedes. El XRD, nadie le da dos monedas al XRD. Y después hay OS también adelante, que bueno, el OS es... Cañete le metió el conjunto y quedó espectacular. Tenía un conocido que sabe con qué anda, con un Orion. No tiene ni idea con qué andan, pero bueno, qué sé yo, ahí lo tenés. Pero viste, porque, a ver, cuando sos millo andás con eso, no andás con un RQD que es mío, que le echa gasoil y arranca, ¿no? El tipo con motor Orion, nada, buenísimo. Es muy bueno igual el XRD. No, pero mejor que el Orion no. No. Eso es otra cosa. Además, no sé, cuando yo lo vi, dije, ¿quién es esto? Dije. ¿Cómo, Nacho? A mí me la vendieron así el auto, qué sé yo, no sabría decir. Ah, ese es el amigo. Ah, no, el tuyo, Nacho. Pero no es. Pará. Después de esa charla, qué buen montón, ¿no fue que ganaste clasificación, serie y final? ¿O me equivoco? Claro, claro. Entonces tan errado no estaba, ¿viste? A ver, paren, ¿eh? Ahí. Tan errado no estaba, pero bueno, no, contento con la categoría, con el grupo, gente. Sí, Nacho, es muy bueno. Todos. Yo estoy contento. No me quiero olvidar a nadie, pero somos 18, para esta carrera, 18 vagos que vamos a divertirnos. Con toda la mejor onda. A divertirnos a Mogoti, y la verdad que hoy poder juntar 18 pilotos o 18. Van en progreso ustedes. Y vamos en escala, sí. En escala. La verdad que de a poquito se va. Van haciendo base. Se va sumando. Exactamente. Sí. El domingo un debutante probando en los momentos libres de la pista del quinto. Estoy obsesionado con intentar levantar el quinto, la tabla así que el quinto por decantación va a levantar. Bueno, es hermoso el quinto. Pero bueno, nada. ¿Los de Bahía vienen?
Sí, lo de Bahía vienen a probar tablas nuevas que diseñaron con distintos chasis. ¿Necochea también? Y la gente de Necochea, así que de Bahía posiblemente para esta fecha no, obviamente, pero para la próxima se pueden llegar a sumar dos pilotos más y así hasta llegar a seis pilotos a Bahía Blanca. Bien. Donde se puede arrancar, aunque sea dos quintos más. ¿Qué sé yo? ¿Viste, Mancilla? Sumando, hablando con la gente. Sí, el un intentando sumar. De que podamos mantener el parque, como siempre digo, la asociación está mentalizada en intentar juntar toda la gente posible que se sienta cómoda. Obviamente que mientras más pilotos no nos achica el costo, porque no es al revés, más pilotos tengo, más costo tengo, no, más accesible para la asociación todo. Poder mantener los costos que hoy son elevados en todo sentido. Sí, más. Entonces, el un quinto de las gomas. No lo impactamos tanto en la inscripción. Así que nada, trabajamos para eso y la verdad contento con 18 pilotos, 18 inscripciones en la parte asociación, más que satisfecho, y 18 que están volviendo fecha a fecha y contentos, o sea, está, con eso estamos, pero más que hecho. Y además esto ya es mira de un regional. Sí, estamos. A ver. Venir la gente de Bahía, venir la gente de Necochea, Mar del Plata. Sí, yo estoy hablando regional, ya estoy hablando para el tema de. Con la gente del quinto va a tener su nacional en Buenos Aires. En un momento se intentó tramitar para hacerlo acá en Mar del Plata, pero bueno, por una cosa o por otra no pudimos ponernos de acuerdo. Pero sí, ya sabe la gente de Buenos Aires, quiero hacer el primer nacional de tablita, se va a hacer Mar del Plata, eso te lo prometo. Estoy laburando. Nunca hubo nacional. Nacional de tabla, así que lo quiero intentar que se haga acá en Mar del Plata. Después el año que viene lo haremos en Buenos Aires, qué sé yo, pero armar su primer nacional en Mar del Plata, para mí en lo personal, para la asociación, para los pilotos que están entrando en Mar del Plata a correr, que son de acá locales, es lindo medirse con la gente de Buenos Aires que tiene años y años corriendo en tablita. Exacto. Es otro nivel, verdad que hay pilotos que van muy fuerte con la tabla, entonces está lindo entreverarnos entre todos y aprender, como digo yo, siempre día a día, ¿no? Cristian, creo tener alguien en línea. Vamos a él. César, a ver, no lo vemos. Eso es culpa tuya, Nacho. Para no verlo. Sí. Gracias, amigo. Hola, ¿cómo anda? Hola, César. Hola, César, ¿cómo estás? Qué lindo verte. ¿Cómo andan? Recién te estaba extrañando. ¿Otro que anda en auto? Sí. ¿Vos fijate? Sí, está todo. Se fue a Mogote a ver el grit de la pista, seguro. Seguro. Yo ya estoy probando, estoy durmiendo en una carpita en Mogote. ¿Pero por qué? ¿Para ganarle al amigo, a Ignacio? No, hay bronca con Cañete. Si Juan, ya no digas nada, pero hay bronca con Cañete. Sí. Juan, vos como responsable del programa, quiero informarte que estoy recibiendo agresiones por el chat del... Empezamos ahora ya, en el primer programa que viene. No. Te aviso, hay agresiones, pero bueno, no sé. Fíjate quiénes están conectados, tal vez... Una persona te puede dar las iniciales si vos querés. Sí. Yo no estoy escribiendo, para nada. Ignacio Leme. Ignacio Leme. A mí, la verdad, que no me gusta dar nombre, el apellido es Leme. A ver. ¿Todo sabe por qué? Por culpa de ese chico que está ahí al lado. ¿Viste, Luis? Por Dylan. Yo por la duda, ¿viste? Y se la agarra conmigo. Pero bueno, no es así, Dylan, no vuelvas a hacer esto. Todo por 100 pesos, ¿no? Le diste 100 pesos, dale al medio a Nacho, le dijiste. Le dije, acá está el chocolate, después te consigo una Coca-Cola y... Sí, no, lo arreglaste. No. Le hizo, no arreglo. Le hizo la game over. Verde. Tenés que poner verde. Si no... No, lo detonó... A ver, yo le dije anímicamente, pero él le detonó el auto, la verdad, así no es. Le hizo la game over, es como el padre, a todo nada. A todo nada, sí. A ver, igualmente fue barato, fueron dos pepinos de plástico.
Sí, eso por eso dos palitos te salió. Dos palitos de plástico. Dos palitos literal. El anterior fue caótica. Igual te digo, Nacho, mirá. Pará, dos palitos y una recalentada. Sí, sí. Igual bueno, sí. Bueno. Dos palitos y una recalentada. Si no te quedó bien, Nacho, si no te quedó bien la trompa, te podías ir a la casa de las ópticas. Ahí en Peralta Ramos 298. Al señor Emanuel, un gran amigo. Ahí Peralta Ramos 298, teléfono 4-817-598. Ahí te va a arreglar las ópticas de la trompa a la tablita. Ahí está, vamos a visitarlo al amigo Mariano. Olvídate, ahí la mejor atención, atendido por su dueño. Que deje de trabajar y venga a correr. Pero bueno, nada, ya está. Saludos. No, pero está corriendo en otra categoría. Igual está en a otro level. Está Mariano. Sí, está. A otro level. Ya. Otro que se borró para ahí está es el señor Suárez. Guarda que puedo insistir y vuelve. ¿Cómo que se borró Suárez? No, tiene los karting, él va a correr. Karting, él también está en otro level más bajo, está. Le están metiendo al karting. Al karting en tierra. Retirá mi inscripción. Retirá mi inscripción, me retiro. Lo que pasa es que se dio cuenta que con la tabla andaba muy bien por la tierra, así que se inscribió en los karting de tierra, corre en Vidal. Pero bueno. Pero si dijo que nos detonaba, que él corría una carrera y nos detonaba. Y no, lo que pasa, yo tengo varios amigos también corriendo en karting, yo ando por todos lados. Pero bueno, resulta que se suspendió la fecha por lluvia, la fecha pasada, y no la pasaron para el fin de semana pasado. La pasaron para este, justo le combinó la fecha. Así que nada, una lástima. Una lástima porque laburó mucho en la tabla, armó un chasis nuevo, no nuevo, un rejunte de todo. Y lo pudo armar, la puso en marcha, todo de 10 para poder largar y justo le ponen que se corre fecha de semana. En Vidal. Así que para la próxima va a estar seguro, pero bueno, nada, es ya una tabla más confirmada. Para la próxima no sé si le vamos a dar oportunidad. Y habría que, sí, no sé. Si es descarte por presencial tendríamos que hacer. Sí. Porque aparte después de todo lo que habló. Sí, se agrandó Chacarita. Después de todo pero lo que habló, quedaba una de que hacía no sé cuánto que no corría, entonces daba. No, tenía daba un problema de almanaque, ¿no escuchaste que dijo hace 2 años que no manejo? Nunca manejó, tiene un problema de almanaque, pero bueno, déjalo ahí, que no sé. Pero bueno, nada, hablando de manejo, fuera de joda, hablando en serio, el señor ahí, César, ¿cómo impresionante cómo agarró el ritmo a la tabla muy rápido, igual que el M. Pero la verdad que lo que fue la fecha pasada, el tipo dio cátedra manejando, porque la verdad que la llevaba muy pareja esa tabla. Bien merecido el triunfo y todo, pero me gusta porque se adaptan rápido y nada, y aparentemente le gusta la categoría, y mientras más competitiva se ponga, más linda se pone. Así que hacer una categoría económica es como que hay autos que vos decís no lo voy a golpear porque estos saben que si lo golpean salen para la bulonera y ya tienen todos los repuestos comprados, pero entonces te pone más picante el asunto. Y aparte de eso, que no está en esta carrera. Y es otro de los pilotos que estaba ahí para poder participar. ¿Qué pasa con Fernando Lomi? ¿Qué pasa? Problema con la planta impulsora, varios detalles a solucionar, que ya lo solucionó. Sí, pobre. Tenía pinchado el escape, perdía presurización el motor, no llegaba la nafta. Después bueno, el motor. Mire, tenía, cosa. Sí, el motor tenía jugo a la biela, qué sé yo, así que fue cambio de motor, cambio de escape. Qué sé yo, armó una tabla nueva. Sí, armó una tablita nueva y la verdad que ahora está recontra motivado, tiene ganas de darle y bueno, es como todo, ¿no? Y también el correr a Mar del Plata, que es más habitué que correr en Miramar como le pasó, ¿no? Así que acá se va a sentir más confiado y bueno. ¿Tiene unos cuantos años corriendo acá en Mar del Plata? Espero que ande adelante, que se divierta y ¿qué querés decir? Que y que no lo choque Cañete. Que ¿Con Leme o con el Baum? ¿A un costado? No, estos dos medios que se cortaron adelante quieren hacer un escaloncito más, pero bueno, ya para eso lo tengo a Dylan, que enseguida lo bajamos. Bueno, que baje a otro. Bueno, pará, de a uno, no puede chocar dos autos en la misma final. Ya te volvió vos, neta, puede haber sorteo y solicitación. Escuchame una cosa, yo voy con carro nuevo, Dylan. Es negro con naranja. Hermoso. Apuntale al negro con verde. Negro, verde. Te digo una cosa. Me va a dar una lástima rayar esa carrocería de naranjita. Una lástima me va a dar rasparlo. Pero le voy a dar con una gana. Después decirle, che, ¿no es como el quinto que se cambia la trompa nada más? No.
te digo, me hizo laburar para recortar, laburó él, la verdad que quedó muy linda. No, o sea, la pones ahí y te das miedo de patearla, ya de una. Yo te digo, arranqué a cortar una carro, le corté los bordes de abajo y ahí quedó. Ya con solo saber que tengo que empezar con la parte de la rueda, ya me estresó. Le parché la que tengo ahí pintada y sale con esa, no sé, tengo un mes para ir cortando de a poquito por día. Pero, yo tengo una pregunta técnica. ¿Puedo correr como si, con el auto como si fuera de la Mujer Maravilla? Sí, porque, sí, está, no, totalmente. Tengo una translúcida que quedaría hermosa. Así que bueno, nada, contento. ¿Quién me ven venir? Bueno, Luis lo estarían escuchando ahí. ¿Y qué pensás de esto? Que se pone lindo, la verdad que es una categoría que hay buena energía y van todos a reírse, a pasarla bien, se ayudan entre todos, la verdad, y es económica, es una categoría que es bastante económica. Es accesible, hoy en el momento difícil que se está pasando, porque todas las categorías tienen sus problemas con el parque de autos. Y sí, es como dice Leo, vas a la bulonera casi y compras casi todos los repuestos, lo armás con nada. O si no, el señor Cristian Montaña, el CM. Sí, 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 exacto. Al toque, a disposición. Están todos los repuestos ahí, así que está. Bueno, chicos, Ignacio Leme, buena suerte, sí, el próximo fin de semana, o sea, el domingo, si Dios quiere. Bueno, te voy a ver allá, firme. Si Dios quiere, estamos ahí. Va a ser la primera transmisión en vivo en la asociación, ¿no? En este año, te estoy hablando. ¿Sí? De este año, y sí. Por la primera fecha Mar del Plata de este año y ya, no está Mansilla, no está la pista directamente. Hay más probabilidad de que no tenga piano en la pista que esté Mansilla, mira, te digo. Bueno, Ignacio, un abrazo. Bueno, nos vemos, saludos. Voy por vos, César. Te das cuenta que se pica. No pueden terminar bien todo. No, esto termina mal, Esto termina mal. Eso termina con un asado a la noche, no me jodas. Eso es lo mejor sería, ¿eh? Bueno, termina de esa manera. Chicos, muy pronto, si Dios quiere, ahí en el mes de julio, todos los autitos de todas las categorías de Mar del Plata, ya sea miniseta, el slot, tablita, un quinto, un octavo y todo terreno, en este lugar, donde está... situado a la radio, la radio.radiocon, MDQ. Bueno. Así que ya le vamos a decir la fecha y una tarde, sí, convocatoria de todos los autos. Pero para que vamos a estar. Los vecinos de la zona, la gente que pasa, ven los autos de que están compitiendo en Punta Mogote. El día pasado me comentaba el Colo, el hombre de los repuestos en Buenos Aires, que lamentablemente no hay mucha difusión con respecto a los autos. Y pasa, sí, me parece que sí. Que mucha gente no conoce. Acá en Mar del Plata, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de que en Punta Mogote la gente va y los ve a dar una vueltita y se encuentra con los autos. Exactamente. Pero no hay un lugar de decir, vamos a presentar esta categoría para que la gente vea los autos y cómo trabajan. Sí. ¿Qué es un auto? No es un auto de chico. No, la verdad que hay que laburar, hasta a mí me sorprendió todo lo que hay que la, más el un quinto, que es bastante complicado. Yo compré un auto y bueno, cuando fui a ponerlo en pista me encontré con que lleva mucha puesta a punto. De paso le doy un agradecimiento a Fabián Cervate, que me dio una gran mano para lo que es alineación y puesta a punto. Él me lo dejó, me cambió un montón el auto. Bueno, a Fabián le tengo que dar cosa en contra. Prometió tantas cosas, pero no cumplió. ¿Cómo? ¿Iba a venir o no? Iba a venir, sí. ¿Cuántas veces? Yo le mandé mensajitos hoy, a ver si venía. Por ahí, hasta Cristian. Guarda, no terminó todavía. Por ahí cae. Por ahí sale en Zoom. Ahí está. Tenés razón. Ahí está. Tenés razón. Te digo, hasta ahora me falló. Sí. Él corrió en octavo, ahora está anotado solamente con tabla, no va a correr en quinto aparentemente. Y son muchas categorías para el auto. Así que bueno, y por ahí la otra mecha con el quinto y no corre en tabla, qué sé yo. Así claro, que, el día pasado en la carrera de un octavo tuvo problemas. En las dos finales. Y es que era. En la segunda no pudo largar. Yo que hablé con él y yo iba a empezar también en 1-8, pero se daba que era la misma fecha de Miramar con un quinto y tabla. Y yo, bueno, seleccioné más ir a lo que ya conocía, porque para el 1-8 ir y no probar nada, yo no sé qué hace mi auto, que hace 1000 años que lo tengo guardado.
Y era muy pronto. Como así que hacer. Fuiste, pasaste del plumero. Sí, sí. Sí, encontré el pack muerto, lo tuve que cambiar porque entre la pandemia, yo iba a iniciar antes de la pandemia en 1.8. Y bueno, agarró la pandemia y todo, y bueno, el pack quedó ahí, cuando lo bajé no servía para nada. Así que lo único que hacía era calentarse, así que listo, había que cambiarlo. Pero bueno, y era la primer fecha y como para ir y tirarlo y no saber y complicar al resto, decidí, bueno, retrasar un poco el inicio de eso porque es muy complicado, son muy rápidos los autos. Bueno, Leo sabe porque sí, sí, se ve, es un gran... Igual se vio, se ve en, al ser la primer fecha, es como todo, todo. Aparte, también hasta te mata la misma ansiedad después de tantos meses sin correr. Querés hacer, querés ir más rápido que el auto. Entonces, una vez que vas agarrando la dinámica, la puesta a punto de conocer el auto, vas tocando acá, tocando allá, sabés los errores, sabés lo bueno que tiene el auto o dónde lo tenés que aprovechar, bueno, se complica. Siempre, normalmente en la segunda fecha, ya con la primera fecha, normalmente toda la vida acá en Mogotes hizo la primera fecha muy contrarreloj, ya para la categoría octavo siempre fue el primer fin de semana, así que normalmente se corre, el primer categoría que se corría en Mogotes era el octavo. Entonces llegaba muy al límite, entonces había muy poca prueba. Y bueno, el primer fecha era subsistir nada más. Ya en la segunda, por ahí alguno me echaba algún fin de semana. Claro, algún fin de semana alguna pruebita te metías, ya llegaba mejor armadito, sacándole los defectos al auto. Y bueno, se va mejorando. Ya en la tercera fecha sí están a pleno, todo completo. ¿Y hoy con la goma FOA? Y con el FOA, sí, sí, y eso que es un auto relativamente... En los 90 corríamos con FOA, me acuerdo, siempre. Claro, al principio, sí. El FOA es mucho era, más... Era siempre, siempre, era FOA y una cosa de loco. En los 90, la verdad que no había tanto problema con el tema de los costos. No, sin duda. Hoy está más complicado. Bueno, no se fue todavía, está ahí. Señor. El Nachito. Nacho. Bueno, me voy, chau. Chau, chau. Nacho, suerte. Nos vemos domingo. Bueno, ¿tu amigo se fue, no? ¿Tu amigo se habrá ido? Está esperando también. No, está esperando ahí. Ah, bueno. Está en el auto, está. Está en el auto. Está en el auto, no quiere pagar la tarjeta de estacionamiento. Chau, Nacho. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Nachito. Chau, Nacho. Chau. Nos vemos, Luis. Chau, Dylan. Chau. Nos vemos el domingo, querido. Dale. Nos vemos, gente. Saludos para todos. Chao, César. Chao, César. Gracias, chau. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Así seguimos en La Voz del Automovilismo Nacional e Internacional. Hora 18, 6 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos, señor operador, desde Rivadavia 3422 en La Voz del Automovilismo Nacional. Bueno, después de este intervalo, seguimos en La Voz del Automovilismo Nacional con Luis, y también con el señor Leo Gemardino aquí en los estudios de Rivadavia 3422. Bueno, en un instante tenemos una comunicación, le decimos que está lloviendo en Luján con todo, ¿eh? Lamentablemente no podemos comunicar con Luján, que tenemos a Carlos Alberto Fernández, porque ahí se va a correr un regional de Edo. Hay mucha participación, muchos corredores, ya hoy viernes, sábado y domingo es, pero ya el viernes ya están ahí los corredores, pero lamentablemente no, la comunicación es imposible hacerla con, que queríamos hacer con los protagonistas, como es ya habitual. Y lo mismo, estamos esperando en cualquier momento la comunicación con Mendoza. En Mendoza también se viene para la otra semana un federal, campeonato federal de slot también, así que... Hablando hablando de protagonista, sí. Creo que tenemos un protagonista en línea. ¿Es protagonista? Es protagonista, sí, no sabes lo que jode dentro de la carpa. Bueno, a eso voy. Es gran protagonista. Bueno, así que, ¿lo presentamos? Que se presente solo. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? No lo veo la imagen de él. Bueno, ¿qué pasó? ¿Será un tal Martín Luna, piloto oficial, tablita receta hablada? Sí, señor. ¿Cómo andan Don Leo y Juan, mis amigos, máquinas? ¿Cómo andás vos? Bien, acá andamos. Pasado por agua. Todo el mundo. Bueno, el mundo con agua. Sí, igual que todo el mundo. Pero acá bueno, no esperemos que esté bien para correr mañana. Recién fui afuera y no estaba lloviendo, así que espero que se largue esta noche bien, así el domingo podemos correr, ¿no?
Sí, acá igual. Acá se llovió todo, esperemos que mañana podamos correr en tablada. Así que después de un par de fines de semana que se canceló la última, así que esperemos que poder divertirnos un rato. ¿Miraron algo de pronóstico para mañana? Supuestamente no llueve más, llueve a la noche y ya mañana no llueve durante el día, así que claro, pasamos los... En Buenos Aires todo secamos perdido. La pista y... Ustedes no tienen problema, ustedes miran el cielo y bueno, está medio nublado y van a la pista directamente y corren. Y si no, vamos igual y tomamos unos mates y nos pasamos el día ahí con amigos. Esa es la... Te vas al café, bueno, ahora lo bueno es que no está Dylan para que les coma la torta, pero bueno, zafa. No le da de comer a tu hijo, ¿eh? La última vez fue tremendo. Se come a todos, Juan. Bueno, todo pero, se come. Escúchame, aparte de eso, ahora que está haciendo las primeras armas en la tablita, cuando se encuentre con ustedes, no sé lo que va a pasar, ¿eh? Dicen que anda muy bien allá, que es revelación en Mar del Plata, ¿puede ser? El comentario, el más joven, el que más tiene precisa la categoría, así que está para todo. En cualquier momento, joven, fachero, tiene el papá mecánico que con el martillo hace andar cualquier auto, imagínate, la va a romper. Con el destornillador roca izquierda, ¿no? Con los tutoriales, ¿te acordás del programa tuyo, del mini programa? Sí, olvídate. Así que nada, Lunita, ¿cómo estás preparado para mañana? Siempre sos candidato, mirá, ahí estás en la pelea, así que... No, yo me voy a divertir. No te me hagas, ya te parecía a Luis auto... como está acá el humilde, ¿viste? Pero va con la caña y a el medio sale mundo. Algo, ¿no? O sea, sí. Por ahí escuchame, sale. Lo primero que tenés que poner es carnada, la carnada sí me tiene que estar, después, sí. ¿Qué pasa? Por eso, acá pero... son todos humildes, ¿viste? Ahora dijo, sí, sí. Hace unos escuchame. Minutos... Luna, hace unos minutos dijo el señor Pesotti que iba a ganar. Escuchale, iba directamente Luna. A ganar. Escuchale. ¿Llamó Pesotti? Sí. ¿Llamó Pesotti? Salió en Zoom. Iba en arriba su nave espacial. Salió, habló del tuning, habló de tablada, que mañana va, pero a reventar relojes directamente. Imagínate que el único que no se olvidó de Pablo Rodríguez, que está andando muy fuerte. Mirá. Mandó... Le quiere también, ganar al también. Chori Gómez y va por Fontela y el Chori Gómez y qué sé yo. No, y yo vamos, le tengo vamos. mucha fe a uno que ni nombraste ahí, ¿eh? Sí, decime de quién, ¿no? Tirame un Guido Gaspar y me voy ya nomás. No. No, Beto, el flaco también. No, anda, Beto siempre es candidato. Warning. El Beto, guarda. Warning. Beto está trabajando mucho en la tabla, está andando cada vez mejor. Y la verdad es un gran amigo. Yo me alegra de no me importa que gane, me alegra de que esté presente. Ya para mí es una gran persona. Con él en la presencia de los circuitos, ya es suficiente. Lo que yo me divierto, pero con Luna te lo puedo decir, con Luna, con todo el mundo de la tablada. La verdad que yo llego allá y soy más que local y me divierto y nos divertimos. Y yo te digo que cambia el espíritu, me parece. No es por nada agrandarme, hacer lo que vos quieras, pero. Es terrible lo que nos divertimos. Estás, ¿no?, en tu casa ya. Eso es olvidante. Te hablaba siempre, fue del sí, día. Por eso te digo de verdad. O sea, yo quiero correr, quiero pasarla bien, todo, pero sé que si no ando el auto o algo, me divierto igual con los chicos, como decís vos, Leo, cuando venís vos también. Sí. Es ir a desconectarse también un poco de la rutina del laburo y demás. Es la carrera de todo el día, terminar en el shopping tomando café, divirtiéndonos, seguimos riéndonos. Y bueno, qué sé. Exacto. Y despuntar el vicio. Sí, sin duda. Yo cada vez que la última... La verdad que no hice nada, tengo que cargar los packs y demás, y está desde el otro fin de semana, que al final no corrimos, que ya la tenía más o menos listo, así que... Al quedar una fecha suspendida, ya los autos están más avanzados. Bueno, me parece... Ya no sabe qué tocar. Sí. A ver, Luna, espérame, no, estamos ahí, hay una seña que podía entrar un personaje. ¿Quién llega? El Zoom. Ahora sí, a ver. Hola, buenas tardes. A ver. Estamos en La Voz del Automovilismo Nacional, esperando una comunicación. A ver, usted, hola. Hola, buenas tardes. Usted se ha comunicado con Radio Punto, La Voz del Automovilismo, con Juan Mancilla. ¿Quién habla del otro lado? No bueno, podemos entrar. Bernardo, el mudo quedó. Pero bueno, Lunita. ¿Llamó Bernardo? Bueno. No contesta, no sale, no aparece, pero ya va a aparecer. Bueno, Martín, ¿y qué pasa? Bueno, amigos. ¿Todo bien para vos? Este fin de semana, con todo. ¿Cómo está en el campeonato? Con todo.
No tengo idea, amigo. ¿Te digo la verdad? Ah, no, está corriendo sin... El tipo especula definir la última dos fechas como yo, ¿viste? Así. Suma. ¿Para qué vamos? Que se preocupen los rivales. ¿Para qué vamos a tirar toda la carne ahora? Que se preocupen los rivales, decirle vos. No, olvídate. Parejitos se van cayendo, después se van cayendo y nos queda Leo nosotros las últimas dos fechas, como siempre, para hacer el... Escuchame, Luna. Por 1-2 y... Entre nosotros, y sinceramente, sí. ¿Estás para la A? Sí. ¿Yo? ¿Mañana? Sí. Seguro. Vamos, ya te digo. Ya está. ¿Sabés por qué? Te voy a decir por Mirá qué. Mirá cómo cerramos la nota. Te voy a decir por Acordate qué. Que esto lo escucha la gente. Yo puedo tirar una repetición. Bueno, está bien. Se me puede romper algo, pero te voy a ser 100% sincero. ¿Sabés qué me pasó? Pánico serio. Me ayudó mucho Beto. Escuchá, me ayudó mucho Beto, en serio, con el chasis. Mirá qué bueno. Siempre Betito. Y Beto comparte todo, Te dice, mirá, tomá, fijate. La verdad que le copié dos o tres boludeces de él, que las tenía muy mal yo de entrada. Y el auto más o menos anda. Esa es la realidad. Después depende de los dedos nuestros, que somos mancos. Sí, olvídate. El problema es cuando se corre el coágulo. Claro, pero antes no tenía ni, tenía el coágulo y no tenía auto, imagínate. Peor que bueno, peor. Con así toda que, la ficha, ¿sabes? Luna en la. Mirá que lo publico. Vamos. Luna en la mañana. Publicalo. Firmado ya. Garantizado. Firmalo. Haceme un favor, ahí. Chocalo al Choli Gómez. Pero bueno, nada, eso después te lo paso por WhatsApp. Tranquilo. Bueno. Bueno, amigos. Bueno, Martincito. Nos vamos hablando. Gracias, que estén bien y nos vemos la próxima. Gracias, Martín, por estar en la voz del Automovilismo Nacional y, por supuesto, cuando vos, ustedes, se nos va los micrófonos abiertos para ustedes para difundir lo bueno que es la tablita y, bueno, y toda esa gente de Buenos Aires, Muchas gracias, muchachos. Gracias. Un éxito el programa y nos estamos hablando. Fuerte abrazo, Luna. Bueno, chau, saludos. Suerte, abrazo. Chau. Abrazo. Hora 18, 23 minutos 30 segundos, radiadores Bocha en Avenida Colón 5946, junto al automovilismo Electro Sotiras en Jara y 25 de mayo. Además también Sanitario Castelli se está preparando ahí. Carlito, un grande Carlito. Bueno, en Castelli 3448, otro que anda muy bien. Vamos a ver qué pasa el domingo. Adrián Pais, competición. Adriancito, otro, un campeón. Me dio unas tácticas de manejo, todo también. Bueno, ustedes por ahí, ¿les gusta tomar un buen vino? Vino Galán, junto al automodelismo. Seguimos por Independencia, dejamos Independencia, nos vamos a Peralta Ramos y nos vamos a la Casa de las Ópticas, Mariana Manuel, ahí en Peralta Ramos, 298. Comunicate por teléfono para sacar turno, porque la verdad que labura un espectáculo. El 4817-598. Además tiene dos direcciones ahora. En Colón también. Creo que entre España y 20, creo que está ahí. También la Casa de las Ópticas. Así que nada, completito, Mariano Emanuel, un gran amigo. Y caminamos un poquito más. Bueno, retrocedemos por Independencia y nos vamos a Móvil Cell, esa nueva local. Movicel, sí, el amigo Castro. Ojo, un amigo Nico Castro, sí. Independencia 3555. ¿Corría en su momento en las categorías? Sí, yo lo conozco, no solo del Radio Control, sino en el Autódromo acá del Zonal, también lo he cruzado varias veces. Nada, un gran amigo, la verdad que sí. ¿Cómo está la gente del Radio Control, no? Bueno, y nos vamos a Sigma Moreno, electrónica, ahí en Moreno Independencia, ahí. Tiene todo por la parte de electrónica. Sí, Danielito. Y abajo de la publicidad, ¿qué tenés? Si tenés problemas. Si la bruja se empacó ahí, estudios jurídicos, Herbate y asociados. Llamalo al 223-553-3573, ahí, estudio jurídico de Cerrobate, también un amigo. Si tenés problemitas, ahí llamalo, que lo soluciona enseguida. Al instante. Estamos en www.radiomdq.com, en Rivadavia 3422, línea telefónica 2235-385438. Señor Cristian, ¿cómo estamos las cosas? ¿Andamos todo bien?
¿Cómo andás? Yo bien, ¿usted? Acá también, todo bien. Yo también, bueno. Estamos ahí esperando a Beto que habilite el micrófono de su lado. ¿Beto Altesi? Debe ser Beto Altesi, sí, sí, no me equivoco. Para que sí. Y después tenemos en espera, ahora que ya se comunicó conmigo, Pato Gil. Estaba poniendo el cochecito en la pista. El coche en la pista. Dice, espérame 15 claro. minutos. Claro, vos lo conocés bien lo que es el momento de que está probando hoy un nivel del sudamericano. La previa, olvídate, es la que va. Hoy es viernes. Sí, empezar todo para mañana, porque mañana vienen las clasificaciones y después vienen las finales. Viene el plato gordo, y sí, la clase, sí, olvídate. Hasta último momento van a estar probando. Hoy es hoy. Como que te estás tenso, pero mañana empieza la música, dijo. Sí, claro. Que, se tiene que poner todo, mañana ya no hay más. No hay que especular más, ya es todo, es lo que hay. Hay que poner todo sobre la pista. Es como siempre digo, yo los días previos son nerviosismo de cómo va a salir todo, pero yo una vez que estás en competencia, te olvidás de todo. ¿Fuiste, Leo, alguno de esos? No, a participar no. Sí he ido a sudamericanos, nacionales en Buenos Aires, de varias categorías, lo creo, tablada, he ido a casi todas, porque siempre tengo grupos de amigos que corren y la verdad me gusta acompañarlo. Ya digo, nunca corrí en quinto, corrí sin una de piloto invitado en tablada, pero fui al Nacional de Quinto La Leyenda, fuimos con Cañete, fuimos a ver, sí, tomar mate, a saludar gente. Pero estos sudamericanos sí fue, acá se corrieron también. De octavo, en Mar del Plata. Sí, Nacional lo hicimos acá en Mar del Plata. Como yo en Mar del Plata hace muchos años, creo, ¿no? Sí, hace mucho. Sí, en los 90, creo. Sí, en los 90. Sudamericano, pero Nacional después lo hicimos en el... No sé si fue en el 2017, 18, me parece que fue el Nacional acá en Mar del Plata. Eso ya no sé. Que sí, yo estaba ahí en la parte de la comisión y eso, en el octavo pudimos traer el Nacional. Cuando fue la primera vez que se echó el producto, que me acuerdo que llovió, que Cutine vino, rompió todos los relojes, se llevó el 3 transfer. Y se corrió el día 9, al fin. El claro, se llevó todas las categorías a U, que era chiquito. Ya te iba a decir, atrás. Impresionante el nivel, ya salen de cuna rápido esos pibes, así que. Sí, la verdad que sí. Ahí fue donde conocí también muchos pilotos pro, porque la verdad que estaba Bragante. Fui donde más a llegada tuve con Maríngolo. Marco Corbani. Aprendiste mucha... trucos, cosas. Yo no corría, no corría, pero la verdad que aprendí mucho. Estaba Sebastián Recio con su mecánico capo, que era el japonés. El famoso ese japonés. La eminencia, el mecánico. La verdad que yo he tenido varias relaciones allá en tablada. Tenía su, imagínate, tenía su. Un container, para el privado. Golpear para que te atiendan. Para el privado. He tenido charlas con él, con el japo adentro del container, con Seba, Recio también. La verdad que me he hecho conocido y he ido varias veces, ya digo, a tomar mate, o a compartir un momento, o ayudar de mecánico. La verdad que sí. Y si no también, Leo, a buscar algunas gomas. Descarte no. Sí, la llanta para nosotros poder armar acá el caucho. Con el caucho. El octavo. Sí, me acuerdo que más mi hija, la chiquita, andaba por los centros de basura juntándome llanta, que era el ideal. Y las carrocerías también, aparecieron algunas. Sí, yo me traía la carrocería. Elías, el de Brasil. Claro, bueno, Elías, mirá, te me hiciste acordar de Elías, que me hablaba en portugués, así me español medio trabado, que no le entendía la mitad de las cosas, pero lo que me divertí, porque se daba cuenta que no entendía nada, pero era, me regalaba una carro, me regalaba llanta, me regalaba goma. Una locura. Pero lo que bueno, es un sudamericano. Sí, era otro nivel. Bueno, no me acuerdo si de Bolivia, que no me olvido más. Creo que habían venido 3 pilotos sin nada. Se bajaron del auto y digo, este que viene a correr. Sí, está. Entraron al container de Recio, le dijeron, dame 3 autos, 3 motores, 6 servos, 3 radios, todo ahí. Compraron todo en ese momento. Ensamblaron, armaron. Qué locura. Es lo mismo ver, cortar una carro de tuning. No sé, pero te estoy hablando pintada 3 colores en términos de... Tuning 1 en 10 me dice ese miedo. No sé, te estoy hablando en media hora salían las carros pintadas. Y vos decís, flaco, yo estoy 3 meses para hacer esto. No, pero unos aerosoles especiales, ultra secado. Encintaban todo, las lucecitas donde van, toda la música. Un nivel... Pero bueno, de otra galaxia, tipo que se dedican a correr a eso, que van afuera siempre, tienen un nivel, ¿no? Olvídate que nosotros por ahí acá estamos medio lejos, ¿no? Lástima, por ejemplo, ahora ve, como siempre digo, Franco,
Franco de Piedra tiene un nivel bárbaro. Increíble, o sea, como sí, poder de concentración, de ritmo. Bueno, el padre lo ayuda mucho. Sí, tema chasis, un genio, que acompaña mucho en eso. Son dos factores. Es un equipo muy el mecánico, bueno. No solo en el armado del auto, sino también en carrera, porque muchas veces las carreras se ganan en boxe. Sí, una claro. Estrategia de una recarga antes, una recarga después, hacer entrar el auto cuando menos tránsito tenés en boxe. En ese nivel normalmente están entrando entre los 4 y 5 minutos todos, ¿no? Y una final de 10 autos tenés que buscar el momento exacto para poder hacer una entrada limpia. Es todo, se trabaja mucho abajo de la pedana y bueno, arriba en el tema de la concentración y no... Y estar guiado por un tipo abajo es más primordial. Cuando están corriendo 35, 40 minutos. Claro, sí, sin duda. En ese eso. Caso, estar ahí arriba, cantar concentrado 40 minutos. Y tener un radio livianito. No, sin duda. Concentración, aparte de un equipo, porque hay veces que han pasado que no han llegado con la goma y entrar faltando dos vueltas, cambia goma. Claro. Imagínate que no querés. Sí. Podés perder unas dos posiciones, pero depende del mecánico y eso. Cuando vos el mecánico del piloto te dice me estoy quedando sin goma, que vos estás con las gomas preparando y te querés matar, porque sí, esa increíble. Adrenalina de decir le puedo arruinar salir todo. Último. Sí. ¿Vos me entendés? Entonces, lindo. ¿Cómo la recarga? Sí, la recarga sí, cuando sí. El mecánico te dice adentro, la adrenalina que siente un mecánico es impresionante porque no puede fallar que no se pare el auto, que intentar no trabar nada para que se pare. Claro. Y hacerlo más rápido y prolijo posible. Sí, por no ensuciar el auto, que no se tenemos un servo combustible, que no se tenemos un receptor, nada, tiene que ser prolijo y rápido. Y rápido. Y obviamente que van recontra ensayados, viste, practicados y todo, ¿no? Con todo. Es como la Fórmula 1. Es la Fórmula 1, en cierta manera, la Fórmula 1 como en todas las categorías. Sí. Todo terreno es lo mismo. Todo terreno, no se agachan los mecánicos para echar combustible, pero. Porque se le suben arriba una rampa en todo el terreno, pero. Una mini pedal. La adrenalina, claro, la adrenalina se siente. Puede, una falla de un mecánico te puede arruinar. Sí. Como también las veces que te salga una carrera un mecánico con un cambio de goma, con una carburación, entrar, carburar rápido y salir. Sí, sí, eso depende muchísimo también. Son equipos, son dos personas arriba de trabajo. Exactamente. Si no están bien comunicadas y no tienen esa chispa entre los dos. ¿El off-road te gustó? ¿Te metiste alguna vez? ¿Cómo? O sea, Ubi, Trubi. No, lo que te no da. Y ahora ya te digo, hace un par de días, un amigo mío, Marcos Ramos, estamos planificando a ver si Marquitos. Podemos ir a que lo acompañe. Me dijo, no podemos ir a lo que es Buenos Aires, Bahía Blanca, porque tiene un chasis 0 kilómetros, todo 0 kilómetros a los Marcos Ramos, para ir a probar. Así que estaba preguntando sobre el tema Mugen. Claro, sobre el tema fecha y sobre el tema repuesto, bueno, está Corbani y lo que es Mugen en Bahía está la familia Cutini, ¿no? Que son conocidos míos, así que por esa parte no creo que haya problema y le tengo mucha fe, me parece un buen piloto, Marco Ramos, lo está demostrando en el octavo. Sí, lo está demostrando en el octavo, sí. Lo está demostrando en el octavo, así que nada, yo como mecánico abajo, Marco Ramos. Hasta que fui mecánico de él, por lo menos me tenía la confianza de saber que hacía las cosas bien, errores podemos tener todos, pero relativamente se podía ir progresando carrera a carrera. Tal cual. Leo, ya que está, vos como piloto, ¿qué sentís cuando se siente en el sentido de que te vas quedando sin goma? ¿Cómo sí, sí, se siente el desgaste del auto, ¿no? Se va para el desgaste del auto, el freno. El freno, te das cuenta que ya no dobla bien como antes, a medida que van pasando las vueltas, como también te pasan las primeras vueltas. El auto, según qué auto, ¿no? Pero un ejemplo, vamos por la tabla por ahí hay veces que las primeras vueltas no frena, o vos pensás que frena bien, y después a medida que vaya levantando temperatura el caucho trasero empieza a agarrarse más al piso, por ende pasa a tener más freno. Y es como que tenés un antes y después vos largás y capaz que en la cuarta vuelta ya la tabla empieza a frenar distinto, empieza a doblar distinto y después a medida que va pasando las carreras vas notando que el diferencial se va aflojando o apretando. En eso es lo que tablita. En el octavo, sí, a medida que el auto va agarrando temperatura a los cauchos, va agarrando grip. También tenés el otro tema en el octavo de la carburación. Porque no es lo mismo carburar a tanque lleno que a un cuarto tanque, se empieza a afinar el motor. Al entrarle más aire al tanque,
presuriza más entrada de combustible. Eso es lo que va afinando y a mí me vuelve loco. Parece eso, que no, pero hay que largar la gorda. Al cuarto, qué sé yo, cuando tenés un cuarto de tanque o un poquito menos, ya el auto parece que no, pero llega un 3 kilómetros más un curbón y se nota la diferencia. Sí. Chico, perdone que interrumpa. Sí. Vamos a intentar irnos al lugar, al epicentro de lo que es hoy, mañana y pasado, el epicentro del sudamericano a correrse en Chile. Bien. Creo que está en línea Pato Gil. Buenas tardes, Pato. Buenas tardes. ¿Cómo va, Juan? Muy bien, Pato, muy bien. Estaba ansioso para que aparecieran ustedes, Pato, y bueno, comentale un poco, sí, a la audiencia qué es lo que están viviendo ustedes en este sudamericano. Mirá, en este momento está girando la última tanda de una octava, escuchá. Te pongo un poco de fondo. No sé si se alcanza a escuchar. Sí, ahí está. Bueno, estamos acá, recién hemos terminado de girar. Acá es una hora menos, pero parece que son dos horas de más porque ya está oscuro. Así que estamos terminando la tarde y a ponernos a trabajar con los autos. Bueno, ¿y cómo fue la tarde para vos? Y arrancamos en la mañana de menor a mayor, así que bien. Estuvimos regulando la caja, la marcha ayer. Esta mañana pusimos las ruedas que vamos a usar para todo el evento, ya marcadas, todo. Y bueno, empezar a trabajar un poco en el auto, a ver si vamos mejorando. Los tiempos van bajando. En general, los demás chicos de acá de Mendoza, algunos han tenido algunos inconvenientes con las coronas. Otros han andado bien a su ritmo. Después te cuento de los muchachos de acá de Argentina, digamos. Sí, por supuesto. Han andado bien. Creo que el Leo de allá de Mar del Plata, Leo se llama, estuve conversando con él y Leo Martínez ha estado girando bien, tranquilo. Le gusta mucho el lugar, dice que primera vez que había venido, así que más allá del resultado, una experiencia muy linda. Bueno, me alegro. Bueno, el amigo Leo Martínez, ahí estando por primera vez a un sudamericano, a ese nivel, Leo. Sí, sí, en Chile, olvídate. Así que nada, mayor de la suerte. Ajá. El resultado, que sea el que sea, ya estar ahí es un ganar, como quien diría, cruzarse con ese nivel de gente y todo. La verdad que es más que satisfactorio, así que contento porque hayan dado. Nada, te hago una pregunta, ¿se engomó enseguida la pista o qué, o ya venía bien? Sí, el tema es que acá en la zona, este lugar que se llama Tiltil, corre mucho viento. Yo no conozco Mar del Plata, pero me han dicho que es como, sí, sí, como un poco menor el viento que Mar del Plata. Sí, pero bueno, acá la pista. ¿Cómo? Que no, acá también te decía, el frío, cuando hay viento sur te dan el pecho y se complica, pero el tema de lo que es pista engomado, se engomó enseguida, viste que el foam es como que agarra rápido la pista, sí, pero va mejorando vuelta a vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. De menor a mayor ya se ve la huella en la pista. Estamos mejorando los tiempos porque hay mucho más grip, está engomada. El 1/8, la mayoría, no he mirado, pero yo creo que la mayoría está con motores libres y andan muy, muy rápido. Muy ligeros los chicos y sí, el auto va por la huella y hace lo que el piloto quiere. Pero se sale un poquito y... No, chao. Y te fuiste. Sí. Sí. Es la... Y acá... No, nosotros en lo particular, en Mendoza no tenemos piano en la pista. Y acá hay unos pianos que nos están teniendo de hijo. Tenemos el auto... Ustedes pasan por los pianitos, pero al ser pintura pasan tranquilo. Acá les pegan y la rampa, el toque. Sí, o hacemos
Como en todo terreno, volamos de un piano al otro, pues, o nos volcamos. No metiste el récord de vuelta, saltaste, caíste en el otro lado y ya está, cerrate la vuelta. Claro, sí. La vuelta jockey, viste, como el TC2000. Acaba de terminar la última tanda, así bueno, que ya todos se ponen a trabajar. Pato, sí. ¿No te puedes correr un poquito y hablar con alguno de los corredores? A ver, si podemos hacer eso. Sí, dame un segundo. Por supuesto. Estaría bueno, no sé si podemos hacer alguna videollamada para mostrarle algo. Hay una grada, me subo a la grada, les muestro. ¿Por Zoom tenés Zoom? Tenemos Zoom. Ahora, cortamos dos minutitos, te pasa el link todo y entras por Zoom y ya le metemos directamente con video y voy todo. A verlo. Voy a Leo, voy a Eduardo Giardino, que está acá lo veo, con los chicos y le hago una pequeña entrevista para la red. Pero por supuesto, perfecto, Patito, vamos a un corte y volvemos, Patito. Seguimos desde Mendoza, hora 18:40 minutos. Y Leo. Qué sensación de estar ahí. Impresionante, sí, que nada, el mejor nivel. Increíble. El mejor nivel de Sudamérica. Ahí está todo lo mejor. Todos los pesaditos. Sí, Ahí hay verdes. Sí, tal cual. Ahí corren con lechuga. Ahí corren con lechuga. Bueno, así estamos. Y estamos esperando comunicación también. Por ahí estaba Alberto. Sí, el señor Alberto Altesi, que estábamos esperando su llamada, así que. Nada, a ver si aparece, porque me estaba escuchando. Está escuchando la radio, así que. Porque está ahí, justo me había puesto, y están hablando de Chile, me comentó, así que la radio la está escuchando. Nada, contento por eso y es lindo eso volviendo a Chile. ¿Y el caso tuyo? ¿Estás todo listo? ¿Tuviste trabajando en tu auto o no? ¿O vos, tu viejo nomás que lo hagas? Vos solamente sos profesional. Piloto oficial. Sí. Yo solo soy piloto. Le hago meter mano en algo. Tiene que poner el cargador de pila, ya lo entiende, ya es un gran adelanto. Bien ahí. Ya sabe. Tomando conexión con el auto. Claro, y que vaya aprendiendo a aflojar el diferencial, apretarlo. Así hay que limpiar mucho. Venir, dame la mano. Entonces. Lo bueno es que la tabla no es ni octavo, no es quinto, es algo muy más simple, especial, básico. Es muy básico, pero lleva su tiempo, obviamente, como todas las cosas, pero nada, siempre le vas buscando, en el caso mío, siempre le busco el error, a ver qué le encuentro raro o algo que no me gusta. Anda si muy no, bien esa tabla. Si no entiendo, llamo, gracias a Dios tengo un par de amigos y bueno, llamo por teléfono y bueno, nada, me dan las soluciones rápido. ¿Y nosotros vamos a llamar? Tenemos, vamos a ir a llamar, ¿nos alcanza el cable? No sé. ¿Llegamos con el cable hasta allá? Nuestro feed de ahí estamos. Transversalmente a la. Bueno, ahí está Pato Gil. Hola, Pato. A ver. ¿Me estás escuchando? Hola, Pato. Tengo mucho ruido de fondo. A ver, estamos solucionando. Te estamos viendo de 10 ahí en el circuito. Al estilo La Voz del Automodelismo en el lugar de los hechos. Adelante, Leo. Pato. ¿Cómo va? Bueno, les voy a mostrar un poquito de lo que es el circuito. Ahí lo estamos escuchando, Ariel Mónaco. También ahí, Ariel Mónaco. Está en todos lados. Está de comisario deportivo. Ah, bueno. Está en todos lados. Novedades para esto. Estamos viendo la pista ahí. No sé si es bueno o malo que esté Ariel, pero bueno, está. No, pero pará, si lo podés conseguir también, es importante de ponerlo aquí. Manejá todo vos desde ahí, Pato. Ahora lo busco. ¿Cómo? Manejá todo desde ahí vos. Hacé las notas, sí, todo. Sí. Así estamos. Puede ser, sí. Vamos a ver ahora. Vamos a pasar por adelante. Bueno, a ver. Deme un segundito. Bueno. Álvaro. Álvaro. Un segundo. A ver. Hola, Automodelismo. Ah, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, hola. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Bien. ¿Y los nervios? Bueno, acá va todo comentado un poco cómo está la cosa. Estuvo bien
viene bien pareja todas las tres categorías, separadas por poco tiempo, por poco segundo, diría yo, ¿no? Sí, sí, todos ahí, muy parejitos. Todos ahí en promedio unos 20 autos por categoría, se hicieron dos tandas, dos prácticas, tres mejores vueltas para poder definir los grupos de mañana en la final. Partimos tempranito, 8:30 de la mañana. Así tempranito. ¿El tiempo cómo está, Álvaro, ahí? ¿El tiempo? El tiempo... A ver, se cortó un poquitito, a ver. Vamos a ver si podemos. A ver, se quedó ahí en la pantalla. A ver si podemos. ¿Me están escuchando ahí en Chile? En el sudamericano. Con tres categorías. Y decimos que siempre sigue presentando radiales Bocha de Colón 5946. Vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Chile. Además también tenemos que agradecer a Electro Soteras, en Avenida Jara y 25 de mayo. El reloj está marcando ahora a 18:45 minutos. Estamos en punto radio, punto de cun. Atención, atención, Chile, nuevamente. Ahí está Pato. Pato, te estamos escuchando. Acá estamos, bueno. Bueno. Ya hemos terminado la tanda de cronometradas del día. Y bueno, a trabajar con los autos. No sé si ya están las tandas. No, pero podríamos decir que en un octavo la pelea está con Flavio Elías de Brasil y Adrián Zavala de México. Están peleando la bolsa, ya podría decir. En GT, Adrián Zavala de México, Rino Lino, y bueno, Adrián de Brasil también, y Rino de Perú, y que está bien parejo. También en los mejores tiempos, y los demás están ahí bien cerca. Y en 1:10, bueno, Clay de Costa Rica también está andando rápido, Mateo Taegui, Tomás Ramírez de Chile. Así que, no, bien. En el caso particular, también yo contento, el Álvaro mismo mayor está top 5. Es que yo ando también como top 5, top 6, en un octavo y en 1:10, así que. También bien contento. Bien, bien. Buenísimo. Y bueno, vamos a seguir, Pato, ahí con más notas. Y luego vamos a estar con el amigo Jara el próximo programa, ya con mucho material que nos van a ustedes ir rescatando de esta jornada del automovilismo ahí en el sudamericano. Bien, sí, sí. Voy a ver si puedo hablar con algunos chicos ahí. Voy a ver si puedo mostrar lo que es boxe. Y bueno. Vamos a ir mostrándole todo, Álvaro. Un abrazo. Mirá, Álvaro, que suerte, querido, gracias. Y seguimos con el Pato Gil directamente desde Chile con la voz del automodelismo nacional. ¡Vamos, Chile! A ver ahí. Ahí está, Pato. A ver. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? No lo veo yo. Hola, sí. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo te... nombre y apellido? Hola. Sí. No. Espera. A ver, estamos haciendo lo imposible. A ver. El Pato Gil directamente desde Chile. A ver. Estamos haciendo lo imposible. Ahí vemos la instalación. Ahí está Boxe. Acá son... Estas son todas las instalaciones, los boxes. Ahí está. Perú, los muchachos amigos de Perú. Y a ver, ¿qué dicen los peruanos? Ahí está. Perú, Alonso, amigo acá, Paul, mecánico. De Arequipa, sí, ahí está. Saludos desde acá, desde Argentina. Una Racing el año pasado, de ahí. Bueno, acá estamos. Vamos a ver con quién más hablamos. Estamos a ver si lo encuentro. Recorriendo boxes directamente desde Chile para la voz del automovilismo nacional. A ver a quién tenemos por ahí. Qué buena instalación. Mirá. Pato, qué buena instalación, ¿eh? Qué buena instalación. ¡Conocido! Mirá, el amigo Leo Martínez. Buenas tardes, Leo. Estamos terminando medio tarde. Leo, ¿cómo andás? Bueno, bien. No se escucha nada. Bueno, no. Hacele bueno más, Pato, ahí. Bueno, ahí lo vimos a Leo Martínez, ¿eh? Viste que está en Chile. Acá lo buscaban acá en Mar del Plata, pero no, está en Chile. A ver si volvemos seguido al sector de boxe.
Bueno, ya estamos con muy poca luz y, bueno, y mucho ruido, así que vamos a mandar planilla, vamos a publicarla y bueno, seguimos informados ya. Bueno, la verdad es que Pato, de 10 lo que hiciste, todo improvisado, todo, pero gracias a Dios pudimos conectarnos con vos y que nos diera este material. Ya, hace nota para tenerlo para el próximo programa, así ya lo tenemos registrado todo, para que la audiencia de La Voz del Automovilismo Nacional pueda tenerlo el próximo fin de semana, el próximo viernes. Pato, desde ya, saludo para vos, para todos los corredores de Argentina y para todos los sudamericanos. Así que nuestro saludo de La Voz del Automovilismo Nacional para todos ustedes. Gracias, Pato. Muchísimas gracias, un abrazo. Chau. Seguimos en La Voz del Automovilismo, los últimos minutos. Ahí está el Pato, que le deseamos lo mejor para mañana y pasado. Y bueno, que le vaya bien. Falta? Faltan 10 minutos. Y a Leo también, que es un crack, Ah, bueno. Leo es un crack. Bueno, a ver. Tenemos a alguien ahí, a ver qué pasa. A ver, Leo nos mete en los estudios acá. Llegó, es él. Tuve que salir a hacer una llamadita a mi eterno amigo contador. Ah, bueno, es importante. Bueno, ¿quién tiene en línea por ahí? A ver. ¿Ese tío? No sé, no. Ya están 7 minutos, Mancilla. Y no han llegado, no han entrado. La gente. Creo que te quedan dos vueltas más, me parece. Bueno, estoy esperando a la gente de Luján si pueden entrar. El de. De Buenos Aires, el señor Beto. De Hurlingham, el señor Beto Altesi. Bueno, y. Acá faltó alguien que prometió: mira, Juan, yo voy a llamar. Porque quiero hacer un descargo. Balcarce, creo que iba a hablar también. Capaz que no tiene internet. Adrián Pais. Después pasame y te lo paso por Mercado Pago la factura de celular, Balcarce. Bueno, sí. Adrián Pais también dijo que iba a llamar y todo. No, pero sabés que. No sé, algo pasa. No, el tema es que tenés 2 horas de programa y sabés que es lento él. Entonces, lento en la vida ya es. Así que por eso capaz que poco lapso. Va a tener que hacer un programa de 6 horas porque llama. Pero bueno. Nada. Bueno, se viene lo que va a ser el domingo. Se viene el domingo con 18 pilotos. Confirmado, pero puede ser alguno más. Confirmar preinscripción. ¿Puede haber algunos autos más? Mirá, sinceramente, bueno, como todas las preinscripciones, todas las categorías, la verdad. El viernes. No se cierra, pero no solo que no se cierra, la verdad que estamos teniendo suerte que los preinscritos que están se están haciendo presentes. Siempre no pasó por ahí más. Por eso, y ahora ya te digo, el domingo que viene hay un chico que no me acuerdo el nombre ahora, que le está armando el auto a Adrián Pay para el quinto, va a girar en los momentos libres. Si lo llega a llevar por lo derecho a la mañana temprano y veo que frena y acelera, lo vamos a alargar para por lo menos que haga sus primeras armas y bueno, que haga una serie tranquila y una final también tranquila. Obviamente que es para hacer experiencia, hay que animarse a alargar. No como el señor que está ahí en la cabina, que es amigo acá de Luisito, pero. Santiaguito. Sí, creo que tiene. Me parece igual. Es raro. Es una proeza. Es raro que. Vos sabés que este piloto todavía no debutó y ya tiene publicidad de pañales Pampers. Nada, qué sé yo. Dice que mañana, pasado arranca. Ahora me dijo que pidió un servo, no sé si lo pidió a China, lo traen en bote, qué sé yo. Pero bueno, en algún momento. Presentalo. Está en la piscina. ¿Hay que lo presente el amigo? Ahí está, Santiago. Santiaguito, mirá. Así que ya le estuvimos metiendo mafia igual ahí, a ver cuando largaba, me tiró la del servo. Yo no le creo nada, pero igual. Le dije que servo tengo, pero tiene que animarse y largar. Tiene el apellido más fácil que el mío, Leo. Es Alonso, así que Alonso. No vas a tener problema. ¿Por qué no está anotado y lo sacamos de este? ¿Por qué no está anotado? Fórmula 1, Claro, es de la Fórmula 1. Un apellido es ruso, no sé qué tiene, y todavía dice pronunciarlo bien. No, griego, es griego. Griego, mirá, griego. Y quiere que yo lo pronuncie. No sé hablar en castellano ni en argentino, sé hablar, y quiere que hable en griego. Pero no parás, Leo. Y bueno, viste cómo es. Nada, qué sé yo. ¿Y Alonso cuándo? ¿Cuándo lo largamos? Y de a poco. Estamos preparando. Está usando los descartes, fíjate que era una y ya vamos a la tercera. No, tuvo muchos casamientos. Vos lo sabés, Leo, viste que todos me preguntaban, tiene un casamiento, esa es la propuesta, Claro, estaba complicado. Tiene la fecha complicada con la joda. No, lo que pasa es que quiere ver cómo es el circuito de Mar del Plata y después se larga. Sí, él ya anduvo en el circuito de Mar del Plata. Vea cómo le iba la cámara ahí. Estuvo probando. Que fue justamente a entrar y. Espectacular, Qué reflejo, por favor, lo que es la gente de radio, cómo la tiene clara. Pero bueno, nada.
nada. Cristian está todo, Cristian. Pero bueno, nada, en familia, como digo yo siempre, claro. Así que es lo que va. Así que nada, estamos esperando ahí el debut del muchacho, espero que sea pronto, mirá que las fechas se terminan. Pero nada, contento por eso, por el grupo. ¿Es quién está en mitad del campeonato? Sí. No, sí. Igual el domingo viene a hacerme de mecánico. Ah, Santi no falla. Lo importante es estar. Mirá, ahí está el banner que hizo mi amigo Cañete. Son los dos. Está. El banner se está diagramando con los últimos ganadores de cada fecha. Esos autos son los dos ganadores de la fecha pasada. La verdad que se está trabajando mucho en lo que se pueda. La comisión, los pilotos, nada, contentos. No espero una gran tercera fecha del campeonato, donde más allá de los resultados es compartir un domingo con amigos y pasarla bien, ¿no? Obviamente, como siempre digo, y ahora sí vamos a tener transmisiones en vivo y exclusivo de Juan Mancilla y los reportajes. Estamos los que queremos, dijo. Y posiblemente una dama ingrese. El domingo, haciendo nota en el circuito. Ah, pero nos vamos con todo. Creo que viene Lucey también, ¿no? Una cosa así. ¿Escuché algo? Sí, me parece que estamos buscando radio. Ya tenemos la radio acá, Radio Punto. Vamos con todo. Olvídate. Es como todo, como digo, viste, es una locomotora y va enganchando los vagones. El tema después no lo puedes frenar. Por el peso atrás te siguen empujando y bueno, ya está. Bueno. Vamos hasta el final. Olvídate. La inercia. Van sumando autos, gente adherida, así que estamos. Eso es lo lindo, ir metiendo cada vez más gente. Que vuelva gente que hace muchos tiempo tiene los autos guardados arriba de las repisas. Le falta solamente pasarle un poquito de primero. El caso de Sergio Sotera, ¿qué pasa? Lo tengo ahí, es más, mañana lo voy a estar llamando. Está con el tema del trabajo, todo, pero quiere largar, está dispuesto a largar. Y bueno, nada, para mí sería nada. Es empujarlo un poquito. Sí. Claro, lo que pasa es que los chicos no lo dejan. Tiene mucha demanda de los chicos, la nena está en tema de danza, creo que están muy profesionalmente, ya se quiere ir afuera. Claro. Y el nene con el fútbol, y bueno, toda la semana se trabaja, en algún momento hay que ser papá, así que. Él está eligiendo mal el día, no tiene que ser los domingos, tiene que ser los sábados, pero bueno, en algún momento se va a dar cuenta que una vez por mes el domingo tiene que tener libre para que el papá vuelva a ser chico. El deporte, el hobby del automovilismo, que tantos años es un pionero en las categorías. Sí, múltiple campeón. De octavo, campeón de touring. Sergio, un tipazo, campeón de la vida. Hasta en karting anduvo. Es chiquito, ese puede andar con cualquier cosa. Era un auto, anda. Pero bueno. Ya lo vamos a traer antes que empiece a correr. Vamos a traer un poquito. Así que hay que hablarlo. Ahí, en ese lugar que es donde está él, en Jara y 25 de Mayo, ahí, la esquina iluminada de Mar del Plata. Juan, me parece que te están mostrando la bandera cuadro, bandera de última vuelta ahí, Cristian. Bueno. Te está señalando última vuelta, último minuto. Juan, déjame ese minuto. Sí. Te quiero agradecer a vos, Cristian, a mí por ser presente, a mi hijo Dylan, que es Bernardino. Que te dio la mano, que me llegó. Por haberme hecho partícipe de este programa. Bueno, pero esto no es la primera. No, pero la verdad que volver siempre es lindo y nada, hablé todo, así que nada, compartí con amigos, una como alegría. Siempre, así que nada, vos cuando Alonso, usted, que está allá atrás, Alonso, que está en la pecera, te espero del otro, de este lado del micrófono. Parezco el presidente con este micrófono, es terrible. Agradezco a la gente de Buenos Aires que nos está escuchando, la gente de la tablita, a la gente del Quinto de Buenos Aires, la leyenda, mi amigo Rodrigo. Este fin de semana tienen carrera. Y Rodrigo había prometido llamar. Está bien, pero debe estar complicado con el auto y con el trabajo. Así que nada, a la familia García, a Sergio, a todos, olvídate, de la gente de la tablada, que la verdad que en todas las categorías que corren tengo amigos. Así que un saludo, un abrazo grande. Y nada, los espero el bañario 8 de Punta Mogotes. Categoría 1 quinto TC y tablita 1 en 10 TC. ¿Llevamos el paraguas? No. No, olvidate. ¿Cómo viene el tiempo? ¿Sabés que llevate el pañuelo? Porque va a ser una de lágrimas, los mata de este domingo. Vamos, mira ahí. Mirá. Momento romántico de la voz del automovilismo. Vamos a hacer lo posible y a ver a qué se puede llegar. A ver si se puede llegar. Pero, hay que ver la cuadra. Por supuesto, vas a llegar. Más que conocer bien el circuito. No sé de memoria el circuito. Ya sabes por dónde tenés que pegar. Andaba con un monopatín, tenía 3 años, andaba con el monopatín adentro de la pista. Así que hoy va a andar con un autito de rese. Luis. Qué lindo. Llegamos al final. Bueno, Juan, déjame agradecerte a vos, a todos. Bueno, a Leo, a Dylan. Y bueno, nada, acá vamos a tratar de ir. Bueno, a Fabián Cervate, que me ayuda con la alineación y puesta a punto del 1 quinto.
Leo le pregunto de tablita, siempre está firme, me dice vení, vení, yo soy un colgado porque no la toco, siempre digo, uy, la voy a laburar entre medio de las carreras y imposible. Último momento, hasta tengo que cambiar creo hasta la corona, pero bueno. Y nada, y vamos a ver qué pasa el domingo. Mucha suerte. Vamos a ir a divertirnos. El domingo. Señor Cristian, gracias por darnos este espacio, estos momentos de 2 horas de automovilismo. Gracias a ustedes, como siempre. La verdad que estoy aprendiendo un montón de cosas. Bien. Bueno, y por ahí te enganchás. En cualquier momento, claro, largo sí, todo esto. Lo metemos en la tablita. Vendemos todo y nos compramos un auto. Ahí está, no, Leo. Y si no, metemos directamente en las cámaras, en los autos y empezamos. Bueno, gracias Cristian, gracias a todos y a todos los auspiciantes que hacen posible esta jornada de automodelismo radiocontrolado a nivel nacional e internacional. A todos, muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro, el próximo viernes, hora 17, cuando estemos nuevamente con el señor Leo Bernardino en la voz del automodelismo nacional e internacional. Gracias.